Buenas noches, señoras y señores, sean bienvenidos una semana más y bienvenidas a este semanario de la actualidad, la información y de las cosas que pasan a nuestro alrededor y que realizamos en compañía de los mejores analistas y que con sus opiniones, todas ellas muy variadas y distintas, encienden este debate, encienden el braserillo, que hoy cuenta con la presencia de nuevo de don Fernando Mora y además le voy a presentar como presidente del Grupo Parlamentario Socialista a partir del día 6 de julio. ¿No es así, don Fernando? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. 6 de julio toma de posesión del presidente de Castilla-La Mancha. El 6 de julio es la... ¿Julio? No lo sé, seguramente sea por esa fecha, sí. Mm. Pero... ¿Y 2 y 3 de julio? Las Cortes constituyen el día 19. Día 19, muy bien. Pues vamos a hablar de asambleas y de Cortes. Muy bien. No de Castilla-La Mancha, hablaremos de ellas también, pero sí de una muy cercana, por ejemplo, la de Madrid esta noche. Y en esta mesa de edad tenemos al más joven, al más novel, al más cadete, Roberto García, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Del Partido Popular, ¿qué tal? Encantado de estar otra noche aquí con vosotros y compartiendo un poquito de actualidad política. Muy bien. Vamos a saludar a un debutante, a Daniel Arias. Era la persona que, cabeza de lista para las pasadas elecciones autonómicas y municipales, la cara más visible de Vox en Castilla-La Mancha. Daniel, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí por primera vez y espero que no sea la última. Encantado, y aquí tendrás siempre tu sitio. Y una taza con un vasito de agua. Oye, Daniel, muy cansado después de todo lo que has vivido, además por primera vez, ¿no? Uh-huh. Una experiencia, que ha sido una experiencia, bueno, como decía Enrique Iglesias, religiosa. Bueno, un poco cansado. ¿Para no repetir o para volver a repetir? Para volver a repetir. La verdad es que, bueno, cansado acabas el día de... que terminan las elecciones y al día siguiente estás un poco cansado también, pero luego ya a partir de ahí con muchas ganas. No hemos podido entrar en las Cortes, pero nosotros dijimos el lunes, martes siguiente que eran los dos primeros días de la siguiente campaña electoral. Así que bueno, así lo afrontamos y con los votos que tenemos a las espaldas, pues intentar dar voz a esa gente de la mejor manera posible. Muy bien. Esteban Paños, concejal del Ayuntamiento de Toledo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa ahora a 5 días de...? Vamos a hablar ahora, enseguida, de la constitución de los ayuntamientos y consistorios. ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo creo que bien. Nosotros muy bien. Igual, a trabajar, a gestionar el resultado electoral de la mejor manera posible y a gestionar la ciudad de la mejor manera posible. Pero un hueco para el Corpus sí que vamos a tener, ¿verdad? Claro que sí, hombre. Sí, hay que hablar del Corpus. Fiesta, estamos en Toledo haciendo este programa. Grande. Estamos en Toledo. Hay que pasear por las calles de Toledo, pisar el romero, pisar el tomillo y sentir el Corpus. El Corpus se siente. Hay dos Corpus muy importantes en la provincia de Toledo, que son el de Toledo y el de la Gartera. Y el de Camuñas. Y el de Camuñas también. Fiestas de interés turístico nacional, todas ellas. La nuestra internacional. La de la Gartera todavía es regional, pero la de Corpus de Toledo. La de Camuñas es nacional. Y la Gartera, que tiene también muchos años, hay muchos siglos que se suelen ver en ese Corpus, con los trajes, con las telas, con las exquisiteces que tiene ese Corpus también toledano. Bueno, Antonio González Jerez no se lo va a perder. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? El Corpus, ¿qué trae la ABC hoy? Hoy martes, ¿qué traías? Pues hoy ¿cuál martes, la noticia destacada? Bueno, desde el aspecto político, por ejemplo, unas declaraciones de Fernando Mora, que decía que posiblemente Ciudadanos y Partido Popular podrían estar en la mesa de las Cortes, por poner un ejemplo. También la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Popular, que como no podía ser de otra manera, va a proponer a Álvaro Gutiérrez nuevamente como presidente de la Diputación. Eso un poco en el ámbito político, noticias así de, pues, destacadas, ¿no? Y bueno, también recogíamos tres o cuatro casos que ha habido de sorteo de las alcaldías en la comunidad, que a veces es la moneda al aire, ¿no? Voy a decir así. Fíjate. Oye, ¿no fuiste a jurar bandera? No, ya la juré hace muchos años. Vale. Pero vamos, no me hubiera importado. A mí me hubiera gustado, pero no pude, ¿no? Pero 800 personas en la academia. ¿Hay alguno de aquí que tú también? Tú, Daniel. Yo estuve a verlo, pero no a jurar. Ya había jurado también cuando hice el servicio militar. Roberto tampoco. Yo juré hace 2 años en la Academia de Infantería también. Sí, Daniel te vi. Yo estuve ahí. Sí, Daniel. La verdad es que es uno de los momentos más emotivos que una persona puede tener en su vida. Yo creo que tiene que jurar todos los años. Me parece a mí que. Vaya, bueno, que no le gusta que renovar los votos. No, porque hay que renovar una cosa que ya ha jurado. Bueno, para volver a recordarlo. Cada uno es muy libre de tomar. Fernando, ¿dónde lo hiciste tú?
Lo hice en Badajoz. Yo en Alicante. Y yo en Valencia. Hemos hecho la mili todos aquí. No, yo no. Somos jóvenes. La segunda prórroga por estudios. Luego hay otros que no hicieron la mili. Entonces, claro, tienen que ir. Pues yo no hice la mili, me hubiera gustado, pero por una cuestión, pero yo era hijo de viuda. Y en aquella época, pues no estábamos exentos, ¿no? Y además ayudábamos también a, como para no ser una carga familiar, pues ayudábamos en eso, ¿no? Me hubiera gustado, eso que hubiera mi padre me hubiera visto en la talla. Pero por eso a mí me gustaría jurar bandera, que no lo he podido hacer, Fernando. Pues es lo que tienes que hacer. Bueno, le están llamando del comité, bueno, no me lo cuenta. Si no has jurado bandera, deberías hacerlo. Pero lo voy a hacer. Pero los que lo hicimos no tenemos por qué. Bueno, pues fue un acto fantástico el de la fue precioso, la muy emotivo, muy bonito, muy bien organizado, sobre todo. En la Academia Infantería, en la Academia de Toledo. Bueno, Montesino, ¿y usted qué? Buenas noches, José pues María García Montesino. No juré bandera ni cuando no hice la mili. ¿Y eso? Yo lo he dicho, no hice la mili, entonces no la puedo jurar. ¿Le volvería a hacer? ¿Le gustaría no, ni haría la mili, hacer ese ni gesto? Juraría, me da igual, no es importante para mí jurar pues bandera. Pues para muchas miles de personas sí lo fue. Seguramente sí, pero hay otros aspectos más importantes en esta vida que no son solo los hechos o actos simbólicos de jurar bandera, que a lo mejor está bien, pero que muchas veces hay otras cosas más importantes y que no se llevan a cabo. Pues por ejemplo, el día 15, el sábado, que todos los ayuntamientos ya están, ¿verdad? Están súper liados ya preparando esa jornada de investidura. Estamos a tan solo 5 días de configurar ayuntamientos. A ver, Esteban, ¿se habrá hecho algún traje ya? Sí, yo sé que te habías hecho un traje. No, compré. ¿Compraste un traje? En el comercio en Toledo. Te habías comprado un traje en el comercio que vas a estrenar el día de la investidura como concejal del Ayuntamiento de Toledo. Así es. Roberto, vas a ser también... Sí, yo tomaré posesión de mi acta de concejal en oposición, pero bueno, representando a todos los vecinos de mi municipio que así lo han querido y que nos han votado, y representando también en la medida de lo posible a los jóvenes de la provincia de Toledo, que al final también es el cargo orgánico que ostento dentro de mi partido. Pues estamos a solo 5 días de saber quién va a gobernar definitivamente los ayuntamientos, las alcaldías en toda España. En Castilla-La Mancha, 919 ayuntamientos celebrarán este sábado, como digo, 15 de junio, los respectivos plenos de investidura de alcaldes y concejales, y de todos ellos, casi 100 ayuntamientos, exactamente 94, viven en un sinvivir, pendientes de los pactos, de cerrar acuerdos. Cuando vean la redifusión del domingo de este programa, que emitimos este 11 de junio, pues ya lo sabrán, pero hay muchas incógnitas ahora. Está muy abierto en diversas provincias de la región y en las capitales. De hecho, el presidente en funciones de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en una entrevista concedida esta semana a nuestros compañeros del diario digital en castillalamancha.es, anunciaba o dejaba caer o hacía un pensamiento en alto, vamos ya con el primer tema, sobre estos pactos que se están desarrollando para configurar ayuntamientos y que, según García Page, dependen de un partido, Ciudadanos, a los que Page ha pedido que apoyen al PSOE, al Partido Socialista, en alcaldías castellano-manchegas, y que, de no ser así, pues que se apañen con PP y Vox en las Cortes y en las Diputaciones. Antonio González Jerez, esto fue ayer, se produjo esta entrevista, así lo dijo. Luego vamos a escuchar esas declaraciones. ¿Qué reflexión hace sobre lo que acaba de decir? Bueno, pues en toda estrategia hay pues afirmaciones más o menos que pueden pasar de pasada, otras que puedan parecer una amenaza incluso. Pensamiento en voz alta. Efectivamente, o sea que vale de todo. Si hacemos un repaso, la semana pasada hablamos de ello ya, si hacemos un repaso de todo lo que se ha dicho, todos los plantes, todas las advertencias, amenazas de un partido a otro, como estés con este, no estás conmigo, o sea, en fin, no llegaríamos nunca a acuerdos. Esto forma parte de la estrategia lógica y normal. Lo que dijo el Emiliano García Page, pues bueno, pues entra dentro de esta de este modo de operar en este tipo de situaciones. Lo que pasa es que, claro, el PP y Ciudadanos ya saben lo que van a tener en las Cortes y en las Diputaciones, con lo cual tampoco les extraña mucho, desde mi punto de vista. O sea que, acuerde Ciudadanos o no, con eso prácticamente ya saben lo que les espera. Montesino, entonces, lo que dice García Page, a ver, él dice yo creo que es un pensamiento en voz alta y que lo ha dicho bien claro, ¿no? A ver, pues que Ciudadanos se entienda con el PP y con Vox y que sí, necesitamos su apoyo. Parece ser que son un poquito como amenaza, o conmigo o contra mí. Entonces, bueno, lo que hay que tener muy claro y es evidente que es que Ciudadanos ya se alineó hace bastante tiempo con el Partido Popular y con Vox, y aunque diga que no quiere saber nada de Vox, no es cierto.
hoy hemos visto ya casos que hay así, que bueno, se apoya para la mesa uno y el otro para presidente. Entonces es evidente que, bueno, va a haber lugares y sitios donde la unión de los tres partidos, que bueno, dicen las tres derechas, que yo realmente no sé si Ciudadanos es de derecha o no, muchas veces me cuesta ubicarlo, pues va a dar al traste con que el candidato socialista, aunque haya sido el más votado, pues se quede en la oposición. Yo no sé si también se tendrá en cuenta lo que Rivera ha dicho algunas veces, que allá donde haya cambios sería posible ese cambio. Entonces, teniendo en cuenta esto, es posible que en algunos sitios apoyen al Partido Socialista y en otros apoyen al candidato, bueno, del Partido Popular. Hay dos personas de las que el otro día compartieron esta misma mesa, que son Antonio González Jerez y Fernando Mora, que enseguida le vamos a escuchar a todos en esta reflexión. Alejandro Ruiz, que estaba sentado donde está Daniel Arias, decía que estaba bastante cabreado. Fue patente en el braserillo, PP y Vox, no quiero nada con vosotros. No le gustaba el tema, no le gustaba el tema. No, pero bueno, a ver Esteban Paños qué dice, si respeta esa disciplina de partido en cuanto a la expresión que tenía, o la expresión, la voluntad que tenía aquí Alejandro Ruiz en Castilla-La Mancha. Nosotros lo que decimos es que lo primero que tiene que ser, por los primeros que hay que mirar es por la ciudadanía. Yo creo que es lo más importante, lo que hay que mirar es... ¿cuál es el mejor gobierno para que las ciudades mejoren, para que la región prospere, para que cada pueblo salga adelante? En unos sitios será bueno que haya un cambio y en unos sitios será bueno que continúe lo mismo que había, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar, y eso es lo que está haciendo Ciudadanos. O sea, lo que está haciendo Ciudadanos es confrontar programas, confrontar ideas, y bueno, decir que hay que hacer una regeneración democrática, que hay que hacer una regeneración política para que las ciudades que están estancadas avancen, para que aquellos pueblos que no han sido capaces de despegar, que avancen, para aquellas ciudades que están en las tasas de paro más elevadas, que puedan avanzar, ¿no? Entonces, y eso es de lo que se trata. A partir de ahí, evidentemente, cada uno está detrás de unas siglas políticas y hay que llegar a acuerdos, pero siempre a acuerdos programáticos. Esto no va de sillones, esto va de personas, esto va de qué es lo mejor para la ciudad en cada momento. Y Roberto, que representa aquí al Partido Popular, que también está en este juego, en esta partida. Sí, bueno, en una negociación, entendida también como un intercambio de intereses entre dos o más partidos políticos, pues siempre es frecuente encontrar premisas como el chantaje o la manipulación, como estamos viendo que se ha producido por parte de Emiliano García Page hacia el Partido Ciudadanos. Lo que pasa que, como bien decía nuestro compañero de ABC, en este caso y en Castilla-La Mancha, es verdad que es muy poco o nada lo que puede ofrecer el Partido Socialista, y en este caso Emiliano García Page, a Ciudadanos, a cambio de esos pactos de algunas ciudades que sí que le interesarían ostentar y poder dirigir al Partido Socialista. Y en ese caso yo creo que se va a dar con la horna de su zapato, y una vez más, de forma repetitiva, también vemos esa cara más oscura de Emiliano García Page, con reproches y con actitudes bastante feas y bastante oscuras a la hora de poder negociar con personas que no piensan como él y que no forman parte de su partido político. Y yo creo que al final la combinación Partido Popular y Ciudadanos ha sido un experimento que ha dado un resultado bastante exitoso en las anteriores legislaturas, en algunas ciudades importantes, también en comunidades autónomas como en Murcia o como en la Asamblea de Madrid, y que todo apunta a que se va a volver a repetir. Y así queremos seguir también propugnándolo, en este caso, donde también tenga cabida Vox, que formemos esa coalición para poder gobernar y progresar y poder también encandilar estos territorios, que creemos que es la única fórmula para que progresen. Madre mía, cómo está el cuaderno de Fernando Mora. Va apuntando todo lo que va diciendo. Daniel Arias, Vox. Sí, vamos allá. Vamos a ver. Varias pactos, cosas. Lo primero, hablar del señor Page, ¿no? Otra vez más. Venga. Pero hay que decir las cosas. Vamos a ver, este hombre está acostumbrado a que el 80% de las cosas que dice no son brindis al sol. Lo decía anteriormente, si no te puedo apoyar en las Cortes, como que en las Cortes se tiene que entender con Vox. Dicen las Cortes, se tendrá, y en la Diputación se tendrá que entender con Vox, que no estamos, y con Ciudadanos, que da igual porque ellos tienen mayoría absoluta. Bueno, el señor Page es un maestro en decir, en no decir nada y en continuamente hacer, pues como digo, brindis al sol, pero bueno, de cara a la galería. Lo importante cuando se pacta es que se pacta. Es lo más importante. No es con quién lo pactas. Evidentemente, yo en la campaña, por ejemplo, he hablado mucho del socialismo y lo sigo diciendo aquí. Nosotros no podemos apoyar al socialismo como idea. Pero es que creo que el Partido Popular también está en esa línea. Es verdad que Ciudadanos en algún momento ha virado hacia un lado, ha virado hacia otro, según qué comunidad, según qué ciudad.
ha estado más cerca de una idea socialista, es decir, de que el Estado tiene que ser mayor y la libertad del ciudadano menor, o no, o no, en otros casos ha estado más cerca de que el Estado sea menor y la libertad del ciudadano, por lo tanto, mayor. Nosotros estamos en esa posición, que el Estado sea menor y la libertad del ciudadano mayor. Todo el que esté ahí, nosotros nos vamos a entender perfectamente con él. Lo que nosotros, y hablo ya desde el punto de vista de Vox, particular, lo que nosotros no podemos hacer es que los ciudadanos que nos han votado no se tengan en cuenta o se les consideren los ciudadanos de segunda por votar a un partido político que, fíjese, es constitucional, que gracias a nuestro partido político pues hoy se están sentando en el banquillo por el proceso de Cataluña y estamos defendiendo la Constitución claramente. Bueno, vamos a seguir hablando de pactos. Fernando Mora, ya he escuchado reflexiones de todo este arco parlamentario que tenemos aquí con dos colaboradores de los medios de comunicación, con periodistas también. ¿Y esto le preocupa a usted, le veo? No, no me preocupa. Yo creo que empezaría mal si aceptase las provocaciones, pero no las voy a aceptar. Pero no, no creo que dirigirse de la manera que se dice. Es que hay cosas... Bueno, que no, no, chantaje, manipulación. Es de verdad. Y es que ese tipo de lenguajes yo lo desterraría de la política directamente. Pero sí, me es igual que lo diga alguien uno sanear o otro. Un poco... Es que no vale. Es que no vale, y sobre todo oyéndolo en boca de gente joven. No puede ser. De verdad, hay que dignificar la política. Y se puede ser socialista, y se puede ser conservador, o liberal, o no sé lo que sois vosotros. Socialista de corazón, ¿vale? De corazón. Pero se pueden defender las ideas. Pero yo creo que hablar en esos términos no creo que sea propio nadie que se dedica a la política. Yo creo que no. Es decir, porque, primero, el político tiene que ser un educador también para la gente, un ejemplo social para la gente, ¿vale? Y si no somos ejemplos sociales, pues evidentemente aquí está fallando algo. Uh-huh. Y eso con independencia de las ideas que se pueden defender, que son muy legítimas todas, todas, absolutamente todas. No, todas no. ¿Cómo que no son legítimas todas? No. Hombre, vamos a ver, todo las de Bildu no son legítimas. Bueno, perdóname un momentito. Yo no voy a entrar en polémica de esas características. Todo aquello que legaliza los tribunales son legales. ¿Vale? Y yo, por tanto, no voy a entrar en esa dinámica. No voy a entrar en esa dinámica. Si es lo que quieres, yo no voy a entrar en esa dinámica. Porque en Castilla-La Mancha no existe Bildu. Y en cualquier caso... Era un pequeño matiz. Y en cualquier caso, son tan legales como vosotros. Tema tan legales como vosotros, porque que yo sepa no los hay legalizado ningún tribunal. Pero no es eso, es decir, si lo que quieres es provocar, no es eso lo que tienes que hacer. Fernando, sinceramente, sí, bueno, creo que hay que ir a más, porque lo importante de que Bildu exista es que ya no existe ETA. Bueno, y hemos estado muchísimos años diciendo que había que desterrar el terrorismo. Es ahí uno de los ejemplos del chantaje de la manipulación, de tener que meter en nuestras instituciones a una serie de personas que han asesinado a cambio de que ya no lo hagan. Ahí está una de las premisas del chantaje y de la manipulación de la que hablaba. Tranquilo, porque Bildu era legal con el PP. ¿Vale? Pero no vayáis... No nos vayamos por los cerros de Úbeda. No, al norte. Simplemente porque aquello parece que la pelota se nos coloca a nuestro pie y entonces parece que vamos a ver si rematamos. No ido, es eso. Estamos, entender la Fernando, política de otra manera. Estamos hablando de una noticia que Maje dice a Ciudadanos... Pero los cerros de Úbeda, no, estamos en el País Vasco, los cerros del País Vasco. Fíjate tú si nos hemos ido. Pero se lo digo a todos, ¿eh? Vale, fíjate si nos hemos ido. Mi reflexión era primero sobre el lenguaje. Vale. Segundo, Ciudadanos. Creo que debemos cambiar los esquemas. Vale. Los esquemas mentales respecto de lo que debe ser. Estamos en un esquema mental ahora mismo diferente del anterior. Hemos pasado del bipartidismo al un conjunto de partidos, que hay 5 partidos nacionales, amén de los partidos regionalistas, los nacionalistas, los independentistas, y etcétera, etcétera. Hay 5 partidos nacionales. Luego, por tanto, si vamos a pasar del bipartidismo al bibloquismo, creo que alguien se equivoca en esta historia, ¿vale? Y, por tanto, yo creo que hay que ser más transversales, no hay que cerrarse en un cubículo, no hay que decir, no, es que estos, es que nosotros... No, es que no es eso, es que no es eso. Luego, por tanto, vamos a aceptar más la transversalidad porque la sociedad es transversal, absolutamente transversal, y desde esa perspectiva yo creo que evidentemente se van a producir pactos. Pero esos pactos que se van a producir, yo creo... En Castilla-La Mancha. Yo creo, no, en general, y en Castilla-La Mancha también, yo creo que sería un error si lo que hacemos es ceñirnos al bibloquismo y sustituimos el bipartito
por el bibloquismo, que en definitiva acaba siendo lo mismo. Déjame que a ver si puedo introducir de nuevo otra vez lo que el enunciado que yo hacía. Volviendo a los ayuntamientos, lo que tenemos cerca este sábado 15 de junio. Son las investiduras, como he dicho, en los ayuntamientos. En 822 de Castilla-La Mancha se gobernará por mayoría absoluta. En 94 hacen falta pactos, y ahí vamos. Voy contigo otra vez, Antonio. Ciudadanos es la llave o la puerta en más de 20 consistorios con tres capitales de provincia, entre ellas Ciudad Real, Guadalajara y Albacete, donde el Partido Naranja podría pactar con PSOE o con PP. Es que esto se está dilucidando ahora, estos días. Cuenca, con toda probabilidad, tendrá gobierno socialista con el acuerdo del partido localista Cuenca Nos Une. Y en Toledo, Milagros Tolón repetirá, Antonio. Sí, claro, bueno, claramente. Bueno, pues esa es la situación que ahora mismo se está viviendo en Castilla-La Mancha de aquí a cinco días, de aquí al sábado, donde volvemos otra vez a Ciudadanos, que era lo que yo marcaba como noticia, que vuelve a estar Ciudadanos. Sí, tú lo has dicho, además, de esos veintitantos ayuntamientos que Ciudadanos es clave, incluimos capitales de provincia también, que eso es muy, muy importante. Hay tres capitales. ¿No? Tres capitales. Real, Guadalajara... Efectivamente, tres. Entonces, claro, eso es pues algo que estamos todos esperando como noticia, como agua de mayo, ¿no? Pero antes lo decía Daniel también, el tema de los electores, porque claro, los dirigentes que han sido elegidos por los partidos están en su estrategia personal, pero yo creo que a veces se olvida de lo que... ¿Por qué les han votado los ciudadanos? Claro. Yo creo que, es mi posición, que en el arco del centro-derecha, el votante que dio el voto, en este caso a Ciudadanos, lo que espera es que pacte más bien con el PP que con otro partido, con el Partido Socialista en este caso. Creo, y es mi opinión, en un porcentaje mucho más elevado. Esteban, ¿tú crees? Yo creo que lo que la gente espera es que haya acuerdos y que se pongan de una vez en marcha el país. Sí, que pero se ponga el votante vuestro, marcha... vuestro votante ahora dice, bueno, yo claro, mi voto es que no quiero que vaya al PP, yo creo que no quiero que vaya al PSOE. El PSOE tiene que hacer lo que el votante piensa que espera que haga. Votó a Ciudadanos pensando en que Ciudadanos gobernaría. Y como en los sitios tenemos, por ejemplo, algún alcalde que ha ganado con mayoría, Cedillo del Condado, pues gobernará Ciudadanos. Y donde no, pues tendremos que ser coherentes y apoyar a aquellos grupos donde lleven un programa que hagan que la ciudad o que el pueblo mejore. Pero si se trata de eso. Yo creo que eso es lo que esperan los votantes. Además, yo creo que la gente está un poco cansada de contigo, con el otro. No, que aquí se trata de que la gente... que sepamos gestionar el resultado electoral. La gente no se equivoca votando. Yo creo que también entran en juego muchas veces las cuestiones incluso hasta personales. Y vamos a los casos máximos, como puede ser la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Es que ya a veces los egos de los propios representantes políticos no se compadecen con los votantes. Yo creo que nosotros hablamos de sillones. A lo mejor aquí, en Toledo, municipios más pequeños, no es tanto, pero... Cuando es más importante, el ego de algunos políticos hay que tener en cuenta. De todas formas, yo creo que desgraciadamente cuando se negocian acuerdos, a pesar de lo que diga Esteban Paños, muchas veces se deja más de lado el programa que el mercado, ¿vale? Entonces, quiero pensar que no, si no sería mucho más fácil con quien te cae mejor. A mí me gustaría que no fuese... El planteamiento ¿qué necesita mi ciudad o mi pueblo para avanzar? ¿Y qué propones tú y qué propongo yo? Que no fuese precisamente el mercado. Por ejemplo, en las tres capitales de provincia que nos estamos hablando, el PP, que siempre ha defendido que gobierne el partido más votado, ¿verdad? En este caso ya no lo defiende. Ya no lo defiende. Y Ciudadanos también lo ha defendido. Me gustaría que en ese sentido fuésemos un poco consecuentes. Además, la propia ley electoral en su ámbito municipal dice que si no existe coaliciones, el partido más votado es el que vota, es el que gobierna. Venga, que quiero escuchar a Emiliano García Page, porque me dice nuestro realizador Manu del Olmo que podemos ver esas declaraciones que ha hecho en castillalamancha.es en una entrevista que se producía ayer lunes, creo, y que hablaba precisamente de lo que yo creía que quería centrar como tema principal castellano manchego de la semana. En esta manera se expresaba el presidente en funciones de Castilla-La Mancha. En tres ciudades, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, ¿necesitarían de Ciudadanos para poder gobernar? ¿Cómo están esas conversaciones? Bueno, pues en un tono bastante razonable y cordial. Yo creo que Ciudadanos ha visto que el PSOE de Castilla-La Mancha no va a entrar en ningún tipo de subasta ni de mercadeo, ¿eh?
Esto no es una lonja. Y si el Partido Popular de Castilla-La Mancha quiere entrar en eso, que entre, pero nosotros no. Es más, lo que creo es que el Ciudadanos en esta región tiene que empezar por reconocer que en estas tres ciudades capitales que quedan sin decidir por las mayorías, quien ha ganado es el PSOE, que además es un PSOE perfectamente compatible con los liderazgos también de Ciudadanos. Por tanto, les hemos pedido a Ciudadanos que nos apoyen en las alcaldías, y lo que tengo muy claro es que si Ciudadanos no respeta o no apoya, tienen derecho, es legítimo, pero no quiere apoyar al Partido Socialista en las tres capitales que quedan por decidir, en el resto se tendrá que entender con el PP y con Vox, porque no podrá ser con nosotros, ni en las Cortes, ni en las Diputaciones, ni en nada. Pues se tendrá que apañar con tu partido y con el de Daniel, o sea, con PP y con Vox. A ver, primero Roberto, sí. Muy brevemente, y ahora Daniel, venga. Uh-huh. Bueno, yo quería, en primer lugar, contestar a Fernando sobre la propuesta, ¿no?, la afirmación que hacía de que nosotros, desde el Partido Popular, por eso hablo en plural, nosotros, apoyábamos esa premisa de que el partido más votado debería ser el que gobernase en cualquier administración, en los diferentes niveles territoriales. Lo defendimos, lo propusimos ante las diferentes cámaras territoriales y gubernamentales, y ustedes la tiraron por la borda una y otra vez, en repetidas ocasiones cada vez que lo propusimos, porque entonces no les interesaba ni a nivel nacional, ni a nivel local, ni también a nivel autonómico. Entonces ahora, que sí que les interesa, no vengamos con la soplagaita de pedir y de prometer y demás. ¿Y haces una valoración sobre de lo que estamos hablando, de lo que dice el presidente en funciones de Castilla-La Mancha? Sí, bueno, el presidente en funciones de Castilla-La Mancha, que lo será elegido dentro de pocos días, también con la mayoría absoluta que ha conseguido el Partido Socialista en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, pues bueno, bajo mi punto de vista y desde un punto de vista de verdad completamente objetivo, creo que está haciendo una depreciación a aquellos votantes que han optado por elegir a otros candidatos y a otras formaciones políticas que no han sido las del PSOE. Tú no puedes asignarte ni ir con esa actitud también un poco coaccionadora. Pero la tenéis todos, ¿eh? La tenéis, sí, todos, bueno, porque el PP también hace ojitos a mucha gente. Bueno, sí, fíjate, si vamos a hablar ahora de la Asamblea de Madrid. Por supuesto, vamos a ver. Y al final, a la hora de llegar a un acuerdo o a la hora de llegar a una negociación que se considere exitosa, hay que tener al menos, por lo menos, dos puntos que sean fundamentales. Uno programático y otro también pragmático. Daniel. Y en ese caso, pues oye, a Ciudadanos le hemos tendido la mano. Terminamos este bloque antes de publicidad. Venga. Señor Mora se pone nervioso, pero es que lo tengo que en decir. En absoluto. Es que la actitud del presidente en funciones de Castilla-La Mancha, desde mi punto de vista, es una actitud chulesca. De verdad, o sea, se sienta pero ahí. ¿Necesitas utilizar la palabra esa? ¿No bueno, existe otras en el diccionario? Hay muchos sinónimos. Hay muchas que puedo utilizar, pero es que ninguna le gusta. No, pero si quiere que diga que es bueno, no lo voy a decir. No, hombre, no, vamos a ver. Déjame hablar, por favor. Sí, pero tú estás en la vida pública, ¿verdad? O quieres estar en la vida pública. Utiliza otro lenguaje porque se puede utilizar. Vamos a dar ejemplo a los ciudadanos. ¿Pero por qué me...? Del lenguaje que tenemos que utilizar. Porque hay que respetar a las instituciones y al presidente de Castilla-La Mancha. Déjale que opine como quiera. Sí, pero déjame que yo también se lo diga. ¿Por qué me tutoriza? Venga, no me tutorice, gracias. A ver, Daniel. Vamos a ver, la actitud que tiene es lamentable. Primero dice, bueno, tenemos la suerte de que nos da el derecho a los demás a que podamos pactar. Gracias a Dios nos deja utilizar todas las cosas cuando nos levantamos por la mañana el señor García Page, porque se cree que son suyas. Y luego dice que si no le apoyan, que se atenga a las consecuencias. Esa actitud es lamentable para una persona que quiere ser democrática, que quiere estar en la vida pública y que es educador, como dice. Pero yo quería decir otra cosa, vuelvo a decir lo mismo, la gente que nos esté viendo. Al final estamos hablando como siempre y nosotros no hemos venido aquí a decir las mismas cosas de siempre. Programa, bien. ¿Qué quieren los ciudadanos y qué quieren los partidos políticos? Oiga, ¿por qué tengo yo que apoyar al señor García Page si yo no quiero al socialismo como idea? Es decir, yo no quiero que las cosas me las den. Yo no quiero recaudar muchos impuestos. ¿Por qué tengo que apoyar yo al socialismo? Eso no lo dice. ¿Por qué? Eso es lo importante. ¿Usted me va a subir los impuestos o me los va a bajar? ¿Usted me va a dar más libertad o me va a dar menos libertad? Esas cosas no las dicen. Están todo el día hablando de variedades y emponzoñando las cosas, hablando de que cómo se tiene que hablar, pero al final no vamos al grano. Vamos aquí a criticar la idea del socialismo, vamos a criticarla. Pues claro que la vamos a criticar.
y la vamos totalmente a criticar, pero con ideas, contrapuestas, que es lo que no se ha hecho nunca en 38 años aquí en Castilla-La Mancha. Pues enseguida volvemos, después de la publicidad, y contesta Fernando Mora, señor Montesino, estamos fuera de tiempo, nos hemos pasado en este primer bloque, tenemos muchas cosas que analizar, y enseguida vamos a dar un saltito desde Castilla-La Mancha hasta las comunidades casi, bueno, están limítrofes, Madrid y Murcia. También interesa mucho lo que ha ocurrido esta misma mañana, en esas dos asambleas, en esos dos parlamentos autonómicos. Va a gobernar Ciudadanos, van a gobernar, van a controlar esos parlamentos Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, por el orden que ustedes quieran. Enseguida, aquí en El Braserillo. Seguimos hablando de pacto. Espero que a partir ya de la próxima semana, cuando esté todo ya más tranquilo y todo, cada uno, cada concejal en su sitio y cada alcalde en su sillón, pues empecemos a hablar de cosas para que vaya prosperando esto, Antonio, esta región, que un poquito más, y cada ciudad, y que cada ciudad crezca, y que a todos ustedes que nos ven desde la provincia de Toledo y de toda Castilla-La Mancha, les vaya muy bien. Señor Montesino, quería usted, después de haber escuchado aquí a políticos... Gracias por fin por tenerme en consideración. Venga. Sí, yo he escuchado aquí hablar de que se atengan a las consecuencias, actitud lamentable, depreciación del voto de los demás... chantaje, actitud chulesca y todo en referencia a Page. Pues yo tengo que decir que no es así. Porque no sé si lo que pensáis vosotros dos, Daniel y Antonio, es que Page entregue las alcaldías sin más de Cuenca, de Ciudad Real y Albacete, sin decir ni tan siquiera de Ciudad Real. Que queremos esa alcaldía, que hemos sido el partido más votado y que queremos ese apoyo. Es lógico y normal. Está pidiendo algo. No se lo dan, me parece muy bien. Si no le apoyan, es lógico y normal que luego cuando llegue al Parlamento Regional le diga, señores, no vengan pidiendo ahora nada, porque somos ahora nosotros los que tenemos la sartén por el mango. Es lógico que se lo venga a decir. Por lo tanto, yo no creo que sea ninguna actitud chulesca. ¿Es un órdago? Sí, pero es lógico y normal. Es el presidente de la comunidad y tendrá, por lo menos, que intentar conservar o recuperar alcaldías de poblaciones importantes como son estas tres. Es lógico y normal. Y de ahí, como dice Fernando, a utilizar este tipo de palabras, no voy a decir malsonantes, pero suenan poco bien, pues la verdad a mí no me parece muy acertado. Bueno, pero una cosa solamente, pero cuando quieres conseguir algo, que alguien te apoye, lo mejor que es ofrecerte de bien, abiertamente, decir las cosas de forma positiva o hacerlo de esta manera, pregunto. Y segundo, es que las actitudes... yo entiendo que os impacta que yo venga aquí y diga que el señor García Page tiene esta actitud, porque en 38 años nadie lo ha dicho, pero no pasa nada, es que hemos venido a decirlo cuando lo sea, y a nosotros se nos va a decir también cuando lo hagamos. Esto estoy seguro y convencido. Por lo tanto, si el señor García Page no tiene una actitud adecuada, lo vamos a decir. Bueno, es que el problema es que tú ves que no es adecuada, yo veo que es adecuada, lógica y normal. Hombre, claro. Pero es más, te voy a decir, no es solo eso. El señor Page me consta que ya ha tenido algún intento de negociación con Ciudadanos y ahora lo único que está es poniéndolo de manifiesto ante una cámara, nada más. Pero nosotros estamos evaluando eso. Sí, sí, es lo que nos han preguntado. Hay que evaluar todo. Yo lo que habló el señor García Page con Ciudadanos el señor Page no puede. No, no. En una sala, digo, en un salón, en donde sea. Eso, en un despacho donde se reuniera. En una sauna. En una mesa camilla, no sé dónde lo hicieron. Donde estuviera. Tenemos que ir a más temas y se va el tiempo ya. Venga, a mí me gustaría hacer un matiz. Termina ya, venga. Aparte de todo esto, efectivamente, Ciudadanos, que es un partido de amplio espectro y no es un medicamento, si se ha limitado mucho a la derecha es porque tiene un líder que tiene una actitud muy egopersonalista y que él solo, única y exclusivamente, se ha centrado en la derecha. ¿Egopersonalista se puede decir? Pero, sí, no hay problema. Esto no se puede decir. Mira, es una actitud personalista. Lo que se puede, los adjetivos que se pueden decir. No, lo ha dicho Antonio, ¿eh? Vale, Montesino. Lo ha dicho Antonio. Venga, ya está. Es que lo ha dicho Antonio. Esteban, Fernando y Roberto, y terminamos ya con esto. Venga, Esteban. No, quiero decir, jamás insulto yo a nadie, jamás... Porque yo soy más de acordar y vale. Soy más de confiar un poco, o que los ciudadanos sientan que el voto que nos han dado, en mayor o menor medida, que sirve para algo y no sirve para insultar. Pero dime qué al sientes contrincante. Tú, como concejal del Ayuntamiento de Toledo, que lleva mucho tiempo afiliado a Ciudadanos, ¿qué sientes cuando el señor Page dice, bueno, pues
oye, no vamos a hacer cordones sanitarios. Yo entiendo que el señor Paje. Y si no, os apañáis está, con el PP. Yo entiendo que el señor Paje está haciendo su trabajo, que nosotros estamos haciendo el nuestro, y que cuando llegue el fin de semana, cuando llegue concretamente el sábado, sabremos quién van a ser los alcaldes en cada ciudad. Es decir, porque reducir a una conversación, a una declaración de un momento, no tiene sentido. Es decir, estamos hablando de la gobernabilidad de ciudades tan importantes, bueno, de la ciudad más importante, por ejemplo, o más grande, de, más importante no, para mí es Toledo, pero más grande Castilla-La Mancha que es Albacete, o Guadalajara o Ciudad Real. Es decir, que la gente está esperando en Albacete que no se decida una ciudad, el gobierno de una ciudad, en función de las declaraciones que haya hecho el señor Paje o los que haya hecho dentro de mi secretaría el señor Alejandro Ruiz, o tal, sino que se sienten a ver cuáles son exactamente los programas, qué es lo que la ciudad necesita para avanzar, y no hablemos de insultos, bueno, ni de egocentrismos, que iba muy bien. Ego personalismo, que iba muy bien, vale, sin ofender a nadie, y de repente hay que insultar. No, no he ofendido a nadie, eso no es un insulto, es una calificación. Descalificaciones por parte... Esteban, Fernando, descalificaciones del Partido Socialista contra el PP, del PP contra el PSOE, de Vox contra el trifachito. Sí, nosotros normalmente no nos han dicho nada. No vengamos ahora de monja de la caridad, sí, cuando los ciudadanos seguimos escuchando. Necesito que continúes de tal. ¿Cuándo has escuchado tú un descalificativo mío hacia otra persona? No, tú no, hablo en general. Yo hablo de la excepción, Esteban. Bueno, pero a mí me gusta el respeto. Bueno, vamos a terminar con este asunto y vamos a Madrid y Murcia. Claro, venga, y Fernández, termina tú. Silencio ahí. Que calificar no es descalificar, es vale, importante. Es decir, Fernando, o sea, una actitud personalista, Fernando, la tienen muchos Montesino, líderes por favor, en este estamos, país. No estamos avanzando, pero la gente no está sacando conclusiones y lo estoy notando. Decir, Fernando, adelante. Yo cuando hablo de no utilizar lenguajes ofensivos y utilizar lenguajes respetuosos, lo digo, entre otras cosas, porque al presidente del gobierno, al presidente del gobierno regional, al alcalde, a las instituciones y en general a todo el mundo, hay que respetarlas. Porque si no respetamos las instituciones, ¿cómo vamos a respetar al Estado y cómo vamos a respetar a España? Yo creo que eso para empezar. Y a partir de ahí podemos discutir sobre todo. Y lo que he dicho es que hay poco respeto en general en el lenguaje político, poco respeto. Y yo no quiero que se traslade aquí. En no el me Congreso gustaría. Los diputados, en todos los sitios, sí, en todos los sitios. ¿Vale? Sí, claro. Entonces, yo he oído a Emiliano y nadie ha destacado, entre otras cosas, que ha dicho, se está hablando con Ciudadanos en un tono razonable y cordial. Sí. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Sí, lo ha dicho. Sí, lo ha dicho. Y ha dicho, el PSOE es compatible con Ciudadanos. También lo ha dicho, ¿verdad? También lo ha dicho. Sí. Entonces, ¿por qué vamos a coger con pinzas aquello que parece que es como, yo no sé, vos, al cual no ha nombrado para nada, sin embargo se ha ofendido mucho, o el PP, tampoco la ha nombrado para nada. Sí, ha nombrado al final, que no, sí, ha dicho, o se entiende con nosotros, o tendrá que entender con vosotros, sí. cosa obvia. Eso es una cosa obvia y normal. Sí. Y luego, yo simplemente quería matizar alguna... Libre, por favor, que para... Sí, yo sí... Yo creo que con respecto a lo que el tema de la mayoría, es cierto que presentó una proposición el PP. Esa proposición del PP solamente era para los ayuntamientos, por una razón, porque debiera de saber que la Constitución, para cambiar el sistema de elección del presidente del gobierno, hay que modificarla. Y los estatutos de autonomía, para cambiarlos, hay que modificar también los estatutos de autonomía. Y, sin embargo, la legislación local la puede hacer el Parlamento de España. Y eso sí debiera de saberlo. Roberto, venga. Concluimos ya con este asunto del titular de Paje Ciudadanos. Le agradezco a Fernando su repaso en derecho constitucional y en derecho administrativo, lo cual le hace un gran conocedor de la administración, ya que lleva chupando del erario público varios años, y eso también le da conocimiento de ello. Por lo tanto, Fernando, le agradezco el matiz y voy a hablar yo. Roberto, me levanto ahora mismo. Si tu manera de defender tus ideas... Vamos a utilizar otros verbos. Es a ver cómo me ofendes. Sinceramente, te estás equivocando, chaval. Te estás equivocando y mucho. Y mucho, porque tú no me conoces. Tú no me conoces a mí, ni me conoces mi trayectoria política. Vale. Te contarán lo que te han contado, lo que te han dicho. Vale. Y por favor, te ruego que no vuelvas a repetir. Vamos a tener una tranquilidad, así te lo digo, una noche tranquila. Vamos a ver, ¿se pueden utilizar otros verbos? Yo trabajo dignamente
dignamente en política, y a mí no me va a ofender nadie por esas historias. Venga, venga, concluye. Mira, concluimos el tema. No se ponga nervioso, Fernando, no se ponga nervioso. No, si no me pongo nervioso. Esto es un debate, es un intercambio de ideas. Y como representante público, si no estás dispuesto a admitir las críticas de los que somos ciudadanos de a pie, igual ha elegido una profesión de la que se está equivocando. Lo que no estoy dispuesto es admitir el insulto. Y el que se está equivocando, por tanto, le escucha. Hay que tener la piel un poquito más gruesa. No, 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 se trata. No se trata de eso, porque queréis hacer ideología descalificando al contrario. Fernando, espera, espera. Y así nos hace ideología. Déjame, por favor, te lo pido por favor, Roberto. Lo que acabas de decir, se puede utilizar otro verbo, no pasa nada. Lleva usted mucho tiempo dedicándose a la política. Sí, hay mucha gente que y, se queda. Y no tiene ningún problema al hacerlo. ¿En el PP cuántos? Yo no lo soy, por lo tanto, me veo en la disposición de poder decirlo porque yo no compro mi vida de lo público. Pero compañeros tuyos, sí, yo no compro mi vida de lo público. Pero es que es muy digna la profesión de político. Por supuesto, por supuesto. Y honorable, digna y honorable. Entonces, vamos a concluir. El asunto tiene que ver con un titular de prensa, que era que, hablando de pactos, Ciudadanos y demás, para que tu partido se ponga de acuerdo con Ciudadanos. Pues Ciudadanos, incluso el señor Page dejaba la puerta abierta, es decir, si no lo hacen con nosotros, la puerta está abierta para que ustedes lo hagan con sí, el PP. Y con esto, y eso, y ha terminado con y con esto y me ciño a lo sí, que pero a lo que, me decía a lo que Jesús, yo propongo. Y, vale. Y pido disculpas también a los oyentes por haber tenido este rifirrafe que no venía a cuento. Y también se lo podías pedir a Fernando. ¿Y sabes por qué? Porque la vida también te puede pasar un día. Si tú llevas mucho tiempo metido también en política, también te sentaría mal si alguien te lo dedique. No estoy defendiendo a Fernando Mora, estoy defendiendo a todos los políticos que se dedican a la política en Castilla-La Mancha, que conocemos muchos de todos los partidos que se llevan y que llevan mucho tiempo metidos en la política. Carmen Riolobos, Fernando Mora. Muchísimos han pasado por la política castellano-manchega, algunos han dado el salto a la política, José Miguel Camacho dentro del Partido Socialista, muchísimos nombres, pero al final, bueno, pues es la decisión de cada uno y si han estado ahí porque los han votado, ¿sabes? Vamos, simplemente una puntualización, nada más. Te lo agradezco, Jesús. A ceñirnos para en el tema que se proponía, yo de verdad opino y bajo mi criterio en que en la teoría hay dos tipos de líderes. Está el líder carismático y el líder autoritario. En este caso, creo, y tras de las declaraciones que hemos visto de Emiliano García Page, que se ciñe mucho más a un tipo de líder autoritario que intenta imponer a través de determinadas cuestiones como son el si tú aquí me das, yo te daré, y si no, ya veremos qué quedan los restos para ustedes. Por lo tanto, creo que no es un presidente que vaya a estar a la altura de la región, que no lo ha estado durante la última legislatura, que no lo va a estar durante esta, a pesar de que es el mandato que le han encomendado la gran mayoría de los castellano-manchegos y que lo va a volver a repetir. Y gracias a Dios, y con esto termino, han surgido nuevos partidos en el escenario político para que salte a la palestra y para que se vuelva a retomar ese debate de las ideas y esos debates ideológicos que también van a decantar un poco los gobiernos de determinadas autonomías y de ciudades, porque la habíamos perdido y fue una pérdida de valores imprescindible para el devenir de esta sociedad. Vale, Antonio González Jerez. Sí, bueno, para rebajar un poco la tensión, quisiera interpretar, aunque sean dos frases únicamente, el pasaje de Emiliano García Page. Yo creo que es una cosa muy sencilla, es una oferta que hace, en este caso, dice: tendréis con más medios si nos apoyáis, aunque no nos hagáis falta, que también es cierto, pero me parece algo que en política suele ocurrir. Lo que pasa es que luego, por los que reciben la oferta, lo que tienen que hacer es acertar lo que sus votantes esperan que hagan. Y ese es el quid de la cuestión. Pero vosotros me ese habéis es visto el quid de la cuestión. En algún momento que yo soy de Ciudadanos preocupado por alguno de los temas, yo estoy preocupado por saber qué es lo mejor para los ciudadanos de Albacete, para los ciudadanos de Ciudadanos y para los ciudadanos de Guadalajara. Pero lo que yo quiero decir es que los ciudadanos estaban en todo este maremánu que se ha organizado con los pactos, que se tienen que culminar ya esta semana, donde también tengo que decidir, están esperando hacer que hagáis aquello que desean que hagáis. Aunque bueno, esta misma, abstracto, esta pero misma es así. Mañana, lo digo siempre, los martes ocurren cosas y luego por la noche las analizamos aquí, en el Braserillo. Decía, esta misma mañana, pues, o días antes han tomado un café, los hombres y mujeres encargados de la tarea de pactos de tres partidos como Ciudadanos, Partido Popular y Vox, y han alcanzado un acuerdo que se ha visibilizado a mediodía en la Asamblea de Madrid y también en la Asamblea de Murcia. Esos acuerdos ya tienen dos presidentes para controlar las asambleas regionales de Madrid y de Murcia. Lo
confirmaban esta mañana, tanto desde el Partido Popular como la representante de Vox, Rocío Monasterio, que avanzaba ese pacto entre las fuerzas del centro-derecha para que haya mayoría de estas tres formaciones en las mesas de las Cortes Regionales de Madrid y Murcia, como así ha sido. Entendemos, Fernando Mora, que ese pacto es un aperitivo de lo que, pregunto, podría ser el entendimiento de PP, Ciudadanos y Vox, porque no es la primera vez, ya se han unido en Andalucía. Con este movimiento, ¿ya existe entonces la probabilidad, la posibilidad de elegir entre ellos al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid y también de otras comunidades? Yo diría, no sé si de otras comunidades, pero desde luego de la Comunidad de Madrid, yo creo que es un precedente claro de que será el candidato del Partido Popular el que será elegido presidente. Tiene toda la pinta. Y lo mismo ocurrirá, o parece que va a ocurrir, en la Asamblea de Murcia. Claro que para ello, evidentemente, pues, el partido más votado, que además con diferencias con respecto al PP, es el PSOE en la Comunidad de Madrid. Para gobernar se tienen que unir tres. Es más difícil gobernar con tres que gobernar con dos. ¿Hubiera sido posible un acuerdo con dos? Sí, hubiera sido posible un acuerdo por dos. ¿Por qué no se ha hecho? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé, porque desde luego Gabilondo... lo ha aceptado. Sí, pero no, por supuesto, si es que se tiene que aceptar. Pero ahora vamos a hablar de ello. Pero digo una cosa, Gabilondo es una persona, pues yo creo que de la más moderada, de lo más respetable. Yo creo que es una persona que se aviene a cualquier tipo de diálogo, a cualquier tipo de entendimiento. Creo que tiene un reconocido valor, tanto en la política como en la ética. No en vano es también profesor de ética. Y no entiendo por qué se ha rechazado cualquier posibilidad de sacar adelante un gobierno. ¿Lo esperabais en el PSOE? Yo creo que, tal y como se ha venido decantando las cosas, pues no, sinceramente no. Y bueno, pues ha resultado lo que ha resultado, pero desde luego estas cosas luego... Estas cosas juegan luego en el debe y en el haber de las políticas. Al final la gente quiere las cosas más claras. Sí, pero yo tengo esa información. O sea, les puedo constatar esa información de que desde altas instancias socialistas se creía que el pacto iba a ser de Ciudadanos con el Partido Socialista. Sí, por eso lo estoy mencionando, Garrido, porque creía que era posible. El anterior presidente de la Comunidad de Madrid, que se pasa del Partido Popular a Ciudadanos, pues tenía ya alguna sintonía importante con dirigentes socialistas para consensuar un acuerdo que no se ha producido. Pero Daniel, en la propia noche electoral, claro, era más una imagen como esta de hoy que... Daniel, ¿qué ha pasado con lo de esta mañana, lo de mediodía? Vox, PP y Ciudadanos controlando la Asamblea. Para la Asamblea de Madrid y la Asamblea de Murcia. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero ha pasado una cosa, y es que Ciudadanos ha tenido una muy buena actitud en comparación con la actitud que tuvo en Andalucía. Creemos que la actitud que tuvo en Andalucía no fue la mejor, no fue buena. No querer sentarse a hablar con personas, con un partido al que le han votado muchos ciudadanos, pues no nos parecía bueno, y ahora parece ser que sí que han tenido esa actitud dialogante. Bueno, eso ha sido el primer paso. Y después, pues lo que ha pasado es que los partidos que evidencian un cambio en la Comunidad de Madrid estaba gobernando el Partido Popular, pero lo que querían era cambiar sobre todo la política del Ayuntamiento de Madrid, de Carmena. Todo eso ha sido un lastre muy grande, con el apoyo del Partido Socialista. Dices que el Partido Socialista no quería, es que el Partido Socialista está apoyando a Carmen, y eso ha sido un lastre grandísimo en la ciudad de Madrid. Es verdad que en la Comunidad de Madrid ha gobernado el Partido Socialista, pero ahora el Partido Popular, pero el Partido Popular, Garrido, en el último momento se pasa a Ciudadanos también, y también, bueno, al final, yo creo que en Madrid, como dice, lo que había cuando terminaron las elecciones, esa misma noche, era una foto de Ciudadanos, Vox y Partido Popular queriendo cambiar las cosas en el ayuntamiento y dar otra línea en la comunidad. Ha tenido la llave ahí, Esteban. Tus compañeros han tenido la llave de Ciudadanos. Pero Ciudadanos ha tenido la llave y tiene la llave en bastantes sitios. Pero también la responsabilidad. Yo creo que aquí no se trata de ser la llave, sino de pensar exactamente qué cambio de políticas son las que la gente está esperando hacer. Cuando se dice que Ciudadanos no quiere hablar con determinada gente, yo creo que no es verdad. Yo creo que dentro del marco de la Constitución, del marco de la Constitución, cuando se hacen propuestas que están fuera del marco de la Constitución, cuando se hacen propuestas que lo que hacen es que retrocedamos en derechos, en igualdad, en reconocimientos que llevan mucho tiempo trabajándose, pues evidentemente no nos van a encontrar en esa mesa. Pero siempre que sea para avanzar, en esas cosas que nosotros siempre que sea para avanzar, siempre
estamos dispuestos a avanzar y a sentarnos a hablar con quien sea. ¿Y el PP está de acuerdo con todo esto que ha pasado esta mañana? Tanto en Murcia, donde mantenéis allí al presidente, ya hay un presidente de la Asamblea de Murcia, también hay un presidente de Trinidad, que es el nuevo presidente de la Asamblea de Madrid, ¿no? ¿Y todos están contentos? El Partido Popular, como partido con mayor número de votos y escaños en ambas asambleas del bloque centro-derecha, lógicamente tiene que ser también el director de la orquesta y el director de la negociación. Pero como es lógico y razonable, y a partir de ahí, los otros dos partidos que se van a sumar a este pacto y a esta coalición de gobierno deberán también poner sus líneas rojas, sus condiciones y acuerdos programáticos para conducir ese gobierno durante los próximos 4 años. Pero siempre y cuando acorde y con respeto a que el partido mayoritario de ese bloque que pretende gobernar sea el que tome las directrices de dicho gobierno. Montesino, pero esto no se esperaba, ¿eh? Bueno, no se lo esperaba quien no se lo esperase. Rivera ha dicho por activa y por pasiva que no iba a pactar con Sánchez. Y eso es lo que a mí siempre me llama la atención. Porque a Esteban habla de programas, pero cuando yo he hablado de egopersonalismo es porque esto se está centrando en determinadas personas. Es decir, no es que Ciudadanos no pacte con el PSOE, no, es que es Rivera quien no quiere pactar con Sánchez. Correcto. Y ese es el gran problema. No hablamos de programas, pues entonces habrá que ceñirse a los programas. Solamente contestarte una cosa y te dejo, porque sé que además eres el que menos turno de intervención, pero para que no se nos pase. Claro, evidentemente, si Sánchez su programa lo basa en pactar con independentistas, en pactar con etarras, pues evidentemente no a Sánchez. Por eso, matizártelo. Mira, eso de decir que Sánchez pacta con independentistas y con etarras es como decir que Ciudadanos pacta con Vox. Es lo mismo. Perdón, si no te importa. No, sí me importa. Sí. O sea, Vox es etarra y es independentista, es lo mismo. Porque si no, yo puedo interrumpir igual que interrumpir vosotros. A esa granita lo que has dicho. Sí, lo analizo perfectamente. Que Vox no son etarra ni independentistas. Vamos, no sé si son ustedes qué partidos componen Bildu. Espero que el señor Fernando Mora ahora le diga alguna lección. Eso es lo primero que hay que hacer. No, el señor Fernando Mora no tiene que decir ni él ni usted, ninguno de los dos. Bueno, vamos a ver. No, es que yo también sé ponerme serio. Bildu, primero tienen que saber qué partido forman Bildu. Eso primero, de entrada, hay un partido que es Eusko Alkartasuna, que es un partido tan democrático como puede ser. Pero si fuera un partido antidemocrático, eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sabe lo que está comparando a Bildu con Vox? ¿Sabe lo que dice su jefe Abascal? Por ejemplo, yo soy partidario de la discriminación. Eso sabe lo que es. Eso es con lo que no se puede pactar. Pues eso sí que luego se lo puedo pasar. Sí, por favor, pásamelo, porque eso es descontextualizado. Lo que no se puede pactar con dice que en Andalucía han tenido una actitud que no estoy comprendiendo que al señor Sánchez él le ha apoyado una serie de votos en el Parlamento, él ha presentado su candidatura al Congreso, a ser presidente. Claro, con independentistas este y no, perdón, ¿tiene usted algún documento donde se diga que ha llegado a un acuerdo? ¿Tiene usted algún documento donde votado. Se le han apoyado en la investidura? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No han apoyado ustedes la investidura en Andalucía? ¿Y hemos firmado un documento? ¿Sí? ¿Y eso es malo? Eso es malo. No hay documento, aquí hay un partido bueno, que está dentro de unos límites legales y constitucionales. Y de sean quienes sean. Y el señor Pedro Sánchez presentó una moción de censura. La ganó y punto. Si ustedes tienen algún problema, lo que ustedes tienen que hacer es. Perdone. Si ustedes tienen que hacer. Es muy sencillito. Denúncienlo. Presente, y que ilegalicen esos partidos. Mientras tanto, esos partidos están en el Parlamento, tienen votos. Porque eso, ustedes, sí es depreciación de los votos. Porque esa gente que ha votado, a quien haya votado, tiene el mismo derecho que cualquier otro a elegir a un presidente. Es una moción de censura legal. Es un mecanismo que se contempla en la Constitución española. Y cuando presenta la candidatura, dan un documento donde se enseñe, donde se muestre. Es que aquí uno puede pactar con quien quiera y otros presentan su candidatura. Si recuerdas la CEMAR de Antonio González Jerez de un mes, no compara a vos con Bildu. Estoy diciendo que unos pactan con uno y otros con otro. Tranquilo, aquí yo no paro a nadie. Pero parar todo, tener un poquito de cabeza y un poquito de contención. Esteban, no hagamos conversaciones. Vamos a intentar retomar. Te iba a preguntar, Antonio. Por cierto, hablando de la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón ha dicho que va al Constitucional porque no está en la Asamblea y dice que se ha hecho una discriminación, ya que éramos en la mesa de la Asamblea de Madrid. Si recuerdan, hace más de un mes, estamos en junio ahora mismo, pero Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya se habían reunido en el Palacio de la Moncloa, en un encuentro, digamos, positivo, pero ayer
El segundo encuentro, ahí tenemos las imágenes con las elecciones generales autonómicas, municipales y europeas entre medias, parece que no ha sido, bueno, no ha sido tan cordial como aquel, que era muy victorioso, ¿no? De momento no hay boda y por tanto de luna de miel tampoco hablamos. Ya saben que abiertamente Iglesias dice que le gustaría estar en un gobierno y participar en el gobierno y participar en las decisiones, incluso sentarse ahí en el Consejo y vivir ahí en la Moncloa. Sí. Iglesias, lo que queda de Podemos, se agarra a ofrecer un gobierno de ahora cooperación. Ministerios, cuota de poder dentro del gobierno socialista. ¿Tú qué crees que es lo que quiere Pablo Iglesias? Yo creo que Pablo Iglesias está un poco desesperado ya. Y fíjate, es un superviviente, un náufrago. Evidentemente. Madre, y además, si te das cuenta, a Rajoy se le acusaba mucho que dejaba los temas dilatarse en el tiempo. Pedro Sánchez está haciendo lo mismo, es decir, no hay prisa. Mientras el resto de adversarios pues se desesperan un poco, en este caso sobre todo Podemos, y yo creo que lo hace decir un poco de dislates en algunas ocasiones. La información de ayer, que se recogen hoy en medios impresos, en casi todos, era incluso la posibilidad de repetir elecciones, o sea, esa amenaza desde el actual gobierno de Pedro Sánchez. O sea que muchas veces todo esto forma parte de una estrategia y efectivamente es dilatar para que el resto se queme y yo aparezco ahí como el que os puedo sacar de este atolladero. Y bueno, me parece que esto es así. Se ha ido el tiempo de este segundo bloque en el fuego cruzado, en varios fuegos cruzados, pero no quiero yo poner a la gente al pie de los caballos, porque son temas, bueno, muy generales, y esto ya parece, habría que poner el ventilador hoy. Enseguida, después de la publicidad, vamos a seguir hablando de ese encuentro de Pablo Iglesias. Esta misma tarde, hoy martes, también se ha reunido a las 4:30 con Ciudadanos, a las 17:45 se ha reunido con Pablo Casado. Bueno, yo creo que va a ser un encuentro con Pedro Sánchez mucho más protocolario, porque las miradas están ahora en Pablo Iglesias y en el mismo Pedro Sánchez. Pero es que ayer mismo se lanzaba un órdago en boca del ministro Ábalos, un órdago en esta partida donde no sé si hay mucho farol, pero de momento cuatro reyes no tienen ninguno, ni juego, y el órdago es la repetición de las elecciones generales, a lo que muchos españoles, de ser así, yo creo que saldrían en estampida, pero no a las urnas, sino por la altura que tendríamos que tendríamos una mayoría importante de ir tanto tiempo a votar, de ir. ¿Qué pasaría? ¿O se llegará a un acuerdo en el que Pablo Iglesias, fijaros, ya no digo Podemos, Pablo Iglesias, creo que es el superviviente, como dice Antonio González Jerez, tendría direcciones generales o incluso decisiones en el Consejo de Ministros? Pues enseguida, después de la publicidad, aquí, en el Braserillo. Continuamos en el Braserillo, en un caluroso mes de junio, pero además es un braserío virtual y está muy, muy caliente. Hoy con Roberto García, del Partido Popular, Daniel Arias, de Vox, Antonio González Jerez, del diario ABC, José María García Montesino, de La Única FM, Esteban Paños, concejal, que el día 15 se estrenará, bueno, no se va a estrenar, va a continuar, va a revalidar su título en el Ayuntamiento de Toledo, y con él, que será nuevo presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. Aquí tomando un poquito de refrigerio, de aire, en este, como decimos, caliente braserillo. Estábamos en ese punto, Fernando, en el que Pedro Sánchez se reúne con Pablo Iglesias y aparece el término gobierno de cooperación. ¿Tú me puedes explicar qué es un gobierno cooperación? En terminología propia del derecho constitucional, el término no existe. No existe. Coalición, pero, sí, pero las cosas se inventan permanentemente, es decir, el derecho es algo vivo, porque no puede ser al final una terminología al uso dentro de algún tiempo. Yo no sabría decirte exactamente lo que es un gobierno de cooperación. Quiero intuir que la propuesta va un poco por lo que ya ha anticipado Sánchez al respecto, es decir, vamos a ver, ustedes me apoyan, yo voy a formar un gobierno monocolor y en ese gobierno monocolor meteré gente que pueda ser afín a Podemos sin que sean militantes de Podemos. Yo creo que van por ahí más los tiros que por otra cosa. Pero es una interpretación, no es... O sea, estar en el Consejo de Ministros, tanto, no. Y por tanto pactar un programa, lógicamente, a partir del programa del Partido Socialista y del programa de Podemos. Aquí yo, sinceramente, y lo tengo que decir,
creo que Ciudadanos cometió un gran error poniendo líneas rojas, entre otras cosas porque un pacto con Ciudadanos daba mayoría absoluta y mayoría estable, y el PSOE nunca lo ha rechazado, nunca, esa posibilidad tiene. Y por tanto, ya no nos podrían acusar de que, es que pacta con independentistas, es que pacta. Evidentemente, yo creo que Rivera tenía que haber cogido el toro por los cuernos y ofrezco mis diputados para decirle a Sánchez que tiene una mayoría estable en el Parlamento y con ello no tiene necesidad de pactar con nadie que no sea del ámbito constitucional. Esteban, por alusiones. Yo creo que ningún partido en ningún momento ha sido tan claro como ha sido Ciudadanos antes de presentarse a las elecciones. Antes de presentarse a las elecciones, jamás ningún partido había dicho con quién iba a pactar o con quién no. Y nosotros tendimos la mano al Partido Popular para quitar al señor Sánchez, para sacar al señor Sánchez del gobierno. O sea, más claros, imposible. Yo creo que también la gente... Pero a ti es el efecto contrario, bueno, pero yo, bueno, tiene que tenerlo en cuenta también. Nosotros hemos subido en diputados. Y el PSOE también. Vale, pero nosotros fuimos muy claros y pensábamos que era justo que los españoles, cuando fueran a las urnas, supieran qué es lo que íbamos a hacer nosotros antes de... Con lo cual, tendimos la mano al señor Pablo Casado, que por cierto nunca contestó, para sacar al señor Pedro Sánchez de porque pensábamos que era una emergencia nacional. ¿Y de quién está hablando entonces esta tarde, Esteban? ¿Del último capítulo de Juego de Tronos? No, yo entiendo que aquí ¿De se habla... ¿De Toro, de la acogida de ayer de la Román? Yo creo que aquí se habla de campo, siempre de programas y de las cosas que afectan a la reunión de esta tarde, hoy sí, martes, sí, 11 de junio. Yo creo que hay cuestiones de Estado. ¿Y con Pablo qué ha hablado, Roberto? ¿Qué habrá hablado Pedro Sánchez? No lo sé, yo creo que se habla siempre de programas. Con Pablo Casado. Pablo Casado en su última intervención pública ya lo dijo, que no iba a facilitar lógicamente ningún gobierno al Partido Socialista. El mandato y la encomienda que nos han dado los ciudadanos no ha sido desde luego la de permitir que el Partido Socialista siga gobernando sobre y ante todo por los antecedentes que ha tenido durante la moción de censura y hasta esta parte, es decir, los compañeros de viaje que ha elegido. ¿Y a qué van? Etarras, independentistas sí, y comunistas que quieren destruir esta nación. Si Pablo Casado y Pedro Sánchez no se van a poner de acuerdo y Albert Rivera tampoco... Bueno, pues vamos a ver. Es un gesto. Pues son reuniones protocolarias. Estamos en una sociedad del siglo XXI, en un ambiente y en un escenario multipartidista en el que tiene que existir la negociación y en el que, sobre todo, tiene que existir la conversación y la fluidez de las conversaciones. Entonces, ahí tiene que estar. Pero con vuestro partido no se sienta. No lo ha abierto, no ha dado de merendar. No. La nocilla. No. Bueno, de todas maneras, hay veces que. Según quién te descalifica o según quién no se quiere sentar contigo, dices, estoy haciendo las cosas bien, voy por mi camino bien. El problema es ¿cómo interpretáis? El problema es que Pedro Sánchez nos llamara para hablar y digamos, le ha dado un vaído o algo le ha pasado o nosotros hemos hecho algo mal, ¿no? Bien, volviendo a lo de Pablo Iglesias. A lo que voy, Pablo Iglesias. Sí, Pablo Iglesias. Vamos a ver, lo primero. No se pueden ver los pactos a nivel de comunidad autónoma y a nivel nacional, locales, yo, bueno, quizá lo dejaría aparte. Sin una interconexión. Está todo interconectado y luego está interconectado con sucesos que suceden a nivel nacional. Me explico. Hay un juicio que se va a dilucidar ahora, el juicio del proceso de Cataluña. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez no quiere pronunciarse antes de que el fallo se conozca. Es muy importante. Propicia que ahora esté mareando la perdiz, hablando con unos, hablando con otros. Y a su vez, eso propicia que en algunas comunidades autónomas también se esté mareando la perdiz hasta ver por dónde se posiciona Pedro Sánchez. Yo entiendo a Ciudadanos que no quiera ver si apoyar a Pedro Sánchez a nivel nacional porque le interfieren comunidades autónomas con lo que ha dicho y ha dejado de decir. Bien, Pablo Iglesias, hay que ser, todos los que estamos aquí, más o menos estamos en política o estamos en política, claramente. Hay que tener una candidez meridiana para creer que Pablo Iglesias ha ido allí a hablar de la serie o de los toros, ¿no? Evidentemente, Pablo Iglesias ha ido allí a agarrarse a un clavo ardiendo, a tener notoriedad, a tener publicidad y a intentar pintar algo cuando su partido está en una línea totalmente descendente. ¿Qué han hablado? Pues no lo sé, pero desde luego sí puedo decir que si hablan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para España, bueno, no es seguro. Tiene una teoría Fernando Mora que dice que Podemos no está acabado. Que se revitalizará como esa no es mi teoría. Yo creo sinceramente así como nos sorprendió a todos se reinventará el nacimiento de Podemos, nos sorprendió y ha cambiado muchas cosas en este país el nacimiento de Podemos porque ha tenido una gran influencia social y eso hay que reconocerlo. Ahora bien, creo que la gestión del partido ha sido absolutamente desastrosa. Al final, el núcleo fundador de Podemos está todo disperso, no existe ninguno en el propio partido,
y al final se ha quedado reducido a Pablo Iglesias y el apoyo externo de Monedero. O sea, que es eso. Pero yo quisiera puntualizar una cosa con respecto a lo que ha dicho Roberto. La retaila del independentismo, los proetarras, no sé qué historias, que ya empieza a ser cansina, y sin embargo le ha dado y comunista, y le ha dado a Sánchez muchos más votos de los que tenía, y sin embargo al PP con esa retaila le ha venido a menos. Claro, ahora se tendrían que enfrentar a una realidad diferente, cuando desde el propio gobierno la vicepresidenta ha dicho, bueno, todo es muy fácil. Es decir, ¿por qué el PP no se abstiene? ¿Por qué Ciudadanos no se abstiene? Es evidentemente, y eso pues lo que hace es, primero, hacer lo mismo que hizo el PSOE en su momento. Sí, pero para que eso lo hiciera el PSOE tuvieron que echar a Pedro Sánchez. Pero a muchos nos costó realmente dejarnos jirones en esta historia. ¿Vale? Porque no se repitiesen elecciones, Y yo creo que hay que tener una visión global del Estado, una visión global de España. Tenemos que ir más por los intereses de España que por los intereses de partido, y a veces se va más por los intereses de partido que por los intereses de España, y yo creo que en ese sentir, a lo mejor la actitud del PP y de Ciudadanos debieran facilitar que el gobierno de Sánchez fuese posible. Antonio, concluimos ya con... seguirán hablando de aquí a unos días. Bueno, yo creo que la política se escenifica también. Y ahí Pedro Sánchez es un maestro. En escenificar... Está utilizando muy bien sus armas. Esto es una cena, pero totalmente. Pasen ustedes, y la gente ve, el espectador, el ciudadano, para que se den cuenta, bueno, con el PP no puede ser, con Ciudadanos tampoco, Podemos está desesperado por entrar en el gobierno. O sea, solo yo puedo gobernar este país. Con su traje impoluto, su corbata, y Pablo Iglesias despeinado, sin jersey, pura, con la camisa arrugada. Pura, o sea, y dura, efectivamente. Entonces, digo, y al final dice, bueno, tengo que llegar a un acuerdo con quien pueda, porque si no, esto no lo saca nadie adelante, y tengo que ser yo, porque ya ha quedado en evidencia que el resto no son capaces. Pero más allá de la vestimenta... pero escenificación no es por la vestimenta, hay que recordar que a su Iglesias no le fue nada bien pactar con el Partido Socialista en la moción de censura, porque se ha visto que sin entrar en un gobierno, de los 71 se ha quedado en 42. Evidentemente eso lo han visto, se han dado cuenta, y el no tener notoriedad pública en un gobierno te hace perder diputados a costa de que los recuperen otros. Entonces es normal que ahora, si el señor Sánchez quiere el apoyo de Podemos, pues Podemos le diga sí, pero no es gratis. Es algo lógico. Yo lo veo normal, igual que vos, pues lo ha hecho en la Comunidad de Madrid. O sea, yo no voy a apoyar gratis a nadie, y a mí me parece muy bien y es muy razonable, porque la forma de tener notoriedad pública es tocando poder. Y si vos no tienes al menos pues esa vicepresidencia en la Comunidad de Madrid, pues evidentemente se puede quedar al final en un partido pues perdido. ¿Y la sombra de las elecciones, según el ministro Ábalos? Bueno, que pues dijo eso, ayer, eso a mí de nuevo las elecciones. Eso, sí que me parece que decir o yo o ninguno. Creo que eso yo creo que evidentemente sí que puede, Sánchez, sí que puede recabar apoyos, sí que los puede encontrar. Pero claro, quiere tener apoyos sin ceder nada a cambio. Y eso es muy difícil. Esteban, esa es la sombra de las elecciones, ¿la descartamos? Yo creo que lo que tendríamos que hacer más es respetar a los ciudadanos y el voto que han hecho. Y nos vamos final, en estampida todos. Yo el primero. No hay que marcharse. Yo me voy a Portugal. Pero sí que es verdad que hay que respetar a los ciudadanos, porque esto de estar haciendo elecciones, haciendo la carrera hasta ver si el resultado es el que me gusta, yo creo que no es lo oportuno. Descartado. Mira, nosotros somos muy, muy, muy deportistas en esto. Es decir, las urnas nos pusieron, con los diputados que nos pusieron, a liderar la oposición. En el gobierno o hacer la oposición a Pedro Sánchez, y ahí estamos. Y vamos. No, si la pregunta quizá la tendría que cambiar, es si hubiera otra vez elecciones, es que a lo mejor Pedro Sánchez tendría un buen resultado. Vamos a ver, yo creo ¿no? que... No, 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 no lo sé, pero... Yo creo que depende cómo se manejen los tiempos. Vamos a repetir la carrera, los tiempos que y las circunstancias. Yo creo que al país no le convienen elecciones. No, por favor, le convienen elecciones para nada. Al país lo que le conviene es una situación de estabilidad que resuelva muchos de los problemas que tenemos, y fundamentalmente aquellos que son cuestiones de Estado. Y una de las cuestiones de Estado que hay que resolver es el problema catalán, sin lugar a duda. Y para eso yo creo que no hay que arrinconar a nadie. Yo creo que lo que hay que hacer es que nos entendamos lo máximo posibles para dar realmente una solución constitucional a ese tema. Bueno, no es un tema que no va a sacar de pobres, como se suele decir, ¿no? Pero hoy es 11 de junio, hemos hablado muy poco en este programa de este asunto, pero es que ayer
era el día previsto para la... Me río, con todo el respeto del mundo, pero me río porque ayer era el día previsto para la exhumación de Francisco Franco, que aprobó en su día el gobierno de Pedro Sánchez. Hombre, al gobierno de Pedro Sánchez algo le interesaría mucho esto, porque es que han dado mucho la tararita con este... Y han tenido, como ha dicho, notoriedad. Una persona que está muerta ha tenido bastante notoriedad y sigue teniendo. La familia del que fuera presidente del gobierno presentó un recurso en el que alegaba el daño irreparable de sacarle de ese lugar que están viendo, de exhumar el cadáver de Francisco Franco, que podría causar, al no existir una sentencia firme, pues un daño, según la familia, irreparable. Por tanto, lo que tanto anunció el gobierno no se ha cumplido, ya que la semana pasada el Tribunal Supremo paralizó de forma cautelar el traslado de los restos de Franco para estudiar en profundidad los recursos que se han presentado. 5 magistrados de lo contencioso administrativo del Supremo acordaron aceptar la medida cautelar propuesta por la familia Franco contra los planes del gobierno de exhumar los restos del dictador para trasladarlos al cementerio del Pardo, donde descansa su esposa. Bueno, Daniel Arias, sí. Vox, ¿esto cómo lo interpretas tú? ¿Qué ha sido toda esta historia tan larga que no acaba, que parece que no tiene viso de acabar? Pero esto empieza con Zapatero y su ley de memoria histórica, ahí empieza. Y volver a revivir lo que los españoles habían zanjado hace muchísimo tiempo. Y todo partiendo, pues intentando hacer que en la sociedad vuelva a haber un clima de rencor, ¿no? Luego llega Zapatero llega Pedro Sánchez y lo vuelve a retomar. Bueno, yo supongo que si el Partido Socialista está haciendo esto es porque cree que le sale rentable electoralmente. Yo creo que se equivoca. Nosotros la posición que tenemos es muy clara respecto a este tema. Es que a los muertos hay que dejarles tranquilos. Nosotros tenemos que dejar a la gente tranquila donde está y no tenemos que revivir nada. Y la gente que piense lo que quiera, con esa ley de memoria histórica que ha querido imponer el Partido Socialista, como hace muchas veces la izquierda, de lo que hay que pensar, lo que hay que decir, cómo se tiene que escribir. Y que cada uno, hay gente de un bando, hay gente de otro, en las mismas familias, abuelos de un lado, abuelos de otro. Que la gente piense lo que quiera, que cada uno diga lo que quiera y a la gente pues que está muerta dejarla en paz y no utilizar esto como un trasfondo para ideologizar, ¿no? Roberto García, Partido Popular. Bueno, creo que es un asunto al cual se le está dando demasiado protagonismo y demasiado que decir, ¿no?, en la calle, mientras se ocultan otras cosas que verdaderamente son importantes. Entonces, yo creo que el Partido Socialista, además del rédito electoral que le ha podido sacar o no a la cuestión de Franco, lo ha utilizado más para tapar sus vergüenzas o para desviar el foco de atención de determinadas cuestiones importantes, como la subida de algunos impuestos o como, bueno, de algunas decisiones que han sido más que polémicas y han afectado al conjunto de la sociedad, pero mientras se hablaba de Franco no se estaba hablando ni en titulares de prensa ni en los medios de comunicación más potentes de este país de esas otras cuestiones. Y ciñéndome a lo que se pregunta, que no voy a desviar desde luego mi opinión con respecto al tema, pues en ciertos aspectos coincido con el compañero de Vox porque acaba de intervenir y no con otros que no los he escuchado, no por otras cosas. Pero yo creo que también perfectamente cuando se abre una polémica social o cuando se abren unas brechas que tienen ya más de 80 años es porque desde ahí se le puede sacar un rédito electoral sin parangón. Y sobre todo 40, también... 40, ¿no? Bueno, 40 años desde su muerte y 80 desde la Guerra Civil. Entonces, volviendo al tema, cuando se crea una brecha social y cuando se divide a una nación o cuando se divide a una sociedad, ahí se crean problemas de los cuales se transforman en caladeros para algunos partidos. Y de ahí, pues probablemente también salieron el mayor número de votantes de Podemos. La izquierda siempre ha intentado sacar rédito de los muertos. Y eso, ética y moralmente, que antes hablaba también Fernando mucho de la ética, a mí me parece, desde luego, más que reprobable. Y voy a mojarme. Yo, bajo mi punto de vista, creo que no podemos mirar hacia otro lado a la historia. Creo que no podemos ocultar lo que hemos sido, lo que hemos tenido, para bien o para mal, con sus pasajes oscuros que tiene la historia de España y con otros muchos que tiene de gloria, muchísimos durante siglos, no podemos ocultarla. Y si así fuera, deberíamos destruir catedrales, deberíamos destruir castillos, murallas, desenterrar a fenicios, a cartagineses, a romanos, y esto yo creo que ya está bien de la guasa de jugar con los muertos. Esteban Paño, Ciudadanos. La postura de Ciudadanos en este asunto también ha sido nosotros lo en teníamos, contra. Sí, nosotros lo teníamos... No, en contra no. Nosotros en contra, bueno, nada. No, vamos no, a ver. No te confundas. Nosotros siempre hemos dicho desde el primer momento en contra que no es... de la decisión del Supremo.
No, vamos a ver. Primero, máximo respeto a lo que digan, a lo que digan siempre los jueces, ¿no? Pero siempre hemos dicho que no es el tema que ahora mismo más interese y más preocupe a los ciudadanos, para empezar, ¿no? Que quizá el error principal es tratar esto de una manera electoralista y no hacerlo por consenso. Quizá ese es el error más grave de todos, ¿no? Yo creo que es intolerable que en España se rinda homenaje a cualquier tipo de dictador, como tampoco tiene cabida que se rindan homenajes a terroristas, como ha sucedido sucede. O como sucede habitualmente en algunos pueblos del País Vasco, ¿no? Y yo creo que es una mala gestión por parte del Partido Socialista en este caso. Nosotros sí, máximo respeto a la Ley de Memoria Histórica, nosotros lo tenemos claro. ¿Estáis de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica? Claro, y además máximo respeto, y proponemos una solución global, además, que es lo que la gente dice, porque... Un momento. Jesús, hay que hacer la crítica, pero también poner la solución, ¿vale? A cada crítica una propuesta, ¿no? Y entonces, nosotros sí que proponemos una solución global para el Valle de los Caídos, ¿no? Y es más allá de hablar solamente de la exhumación, que pensamos que no es el mejor momento, ¿no? Pensamos que sería bueno que fuese un monumento a la reconciliación. Sí, eso se ha dicho. ¿Sí? ¿Vale? Pensamos que es importante que descansen víctimas de los dos bandos, como también podría ser, o que sirva como un monumento homenaje a las víctimas del terrorismo. Y eso es la propuesta que hace Ciudadanos. Máximo respeto, que haya, que puedan descansar víctimas de los dos bandos, y respeto también a lo que es el monumento. Bueno, hay una cantidad, y lo sabe Antonio, ¿no? Hay una cantidad de medios de comunicación que dedican mucho tiempo a este asunto, ¿no? Muchísimo tiempo a este asunto. Bueno, porque es una cuestión... Y de unos sectores de la izquierda también se está utilizando mucho tiempo y se está utilizando... Es decir, no es culpa de los ciudadanos que algunos medios de comunicación decidan monográficos sobre este asunto. Y tampoco es culpa de los ciudadanos que, aunque dice que aquí Esteban Paños, que sí, que hay otros temas más interesantes dentro de la agenda doméstica de la vida en un país como este, hombre, todos los partidos han... Tanto Ciudadanos como el PSOE, como el PP, como Vox, como todo el mundo. Habría que buscar la solución consensuada y no esa solución partidista en ese momento. Sí, pero resucitar a Franco no a Partido de los Ciudadanos, parte de los partidos políticos Efectivamente, y los medios de comunicación, por sentirme aludido, pues efectivamente es un asunto mediático y tal vez a lo mejor nos dejamos llevar un poco más allá de la cuenta. Pero lo que sí está bien claro es que esta cuestión no formaba parte de los problemas, las preocupaciones más importantes de los españoles. Yo creo que hemos mirado allí porque alguien nos ha dicho, hay que mirar, pero no porque cuando la gente se levantaba, iba a trabajar, se acordaba de esta cuestión. ¿Pero va a salir o no va a salir, Antonio? No sé, es que ya esto es... parece que es invencible en este sentido. Sí. La sensación de maniobra de distracción es la que actualmente queda. Maniobra de distracción, permanentemente, porque es recurrente. Y una cosa, por otro lado, es la forma tan torpe que se está haciendo. Por una parte está el deseo político de un partido, por otro está el derecho también, que en este caso, digamos, ampara a la familia Franco como a cualquier ciudadano, ¿no? Claro. Las cosas hay que hacerlas, además, desde el punto de vista legal, de manera adecuada. Y luego lo de la vida muchas veces. Claro, es que las prisas son malas consejeras. Claro, sí, pero lo que acaba de decir Esteban, el lugar de peregrinación, vaya donde vaya, yo creo que se va a inaugurar. Cuando se trata de reescribir... Tú no habías nacido, Dani tampoco. Yo no he nacido, pero vamos, a raíz de lo que ha sucedido se ha producido una movilización de ese sector. Cuando se reescribe la historia, la gente va y es peregrinación. Claro, la gente va por curiosidad. No se llama Arlington en el cementerio. Tenemos ese precedente, un Arlington español, que tengan cabida ambos. Señor Montesino, quedan por hablar usted y el señor Mora, y va a repartir el tiempo en este penúltimo bloque. Yo sé que usted es historiador y que además lo va a hacer desde ese punto de vista. No, simplemente vamos a hacer incluso desde más de un punto de vista. A ver. Dejar a los muertos en paz, sí, pero a todos. No sé si en el Valle de los Caídos creo que hay varios miles de muertos enterrados o sepultados que no pueden salir de allí porque no les dejan enterrar. Mirad, yo nunca voy a defender ni a un golpista, ni a un traidor, ni a un asesino que ha provocado cientos de miles de muertos en este país. No puedo entender cómo hay lugares de culto donde se va a venerar o a adorar cual becerro de oro, como si determinado señor, porque no voy a nombrar a nadie,
haya sido un héroe para este país. No puedo comprender cómo la Santa Madre Iglesia Católica se pasa por el forro de sus caprichos el quinto mandamiento de su iglesia: no matarás. Están ensalzando a un señor que lo único que consiguió fue una guerra civil con cientos de miles de muertos. Y no me vale que me digan que en aquel tiempo, en aquel momento, que unos mataban, dejaban de matar. Ah, no te vale. No, no, no me vale. Pasar lo que pasó, vale. Porque entonces en el 81 estaríamos justificando un golpe de Estado. En el 81. Vale. Y podríamos decir que como habría decenas y cientos de muertos en la Guardia Civil, en los políticos y en otros ciudadanos, entonces tendríamos que decir que el golpe de Estado justificado. Las estatuas de todos los reyes de España han matado a gente. Todos. Se les venera y se les estudia a los reyes católicos. Que está bien. Y a los que fueron a América también. En el siglo pasado. El siglo pasado no vale. Es decir, que vosotros veis bien que se vaya a adorar a este pero señor. ¿Pero quién está adorando a Franco? ¿Quién va? Yo no voy. Si son visitas, yo no voy. Allí se va a venerar a una figura. Allí se va a un lugar de culto de una iglesia que a este señor se le ensalza. Eso, desde un punto de vista lógico, normal, humano y religioso, perdón, es intolerable. Entonces, iglesia a la iglesia del Pardo, donde le quiere llevar a la familia, tampoco se le puede venerar. Franco tiene que estar enterrado. O se le quiere llevar a otro sitio. Tiene que estar enterrado. Como cualquier otra persona. Bajo tierra, en un cementerio. Su religión dice que lugar tiene que de veneración, ser, tiene que ser. Si su religión dice que tiene que ser bajo tierra, así será. Vale. Si quieres, ¿Y qué hacemos con todas las estatuas que hay en Madrid? ¿Cómo dices? Las estatuas que hay en Madrid, ¿qué hacemos con ellas también? Las quitamos. La de Largo Caballero, la quitamos. Caballero fue un golpista, fue un traidor, fue un asesino. Hombre, me haces gracia que me hables de la comparación anterior y no me hagas gracia de esta. Largo Caballero fue un Franco. Largo Caballero hizo lo que hizo Largo Caballero. Bajo el gobierno de Largo Caballero se mató. Y en el año 34 se mató. Sí, en Casavieja, por ejemplo, ¿te refieres? Bueno, y en el levantamiento de Asturias. No, no, ahí exactamente. Bueno, también en Cataluña. Lo que no me puedes decir es que estamos fuera. No digas tú lo que digas. Estamos fuera y se acabó. Ya está, se acabó. Haz una reflexión de 10 segundos. No me puede justificar que porque muriese Calvo Sotelo vamos a dar un golpe. Montesino, ¿a dónde quieres llegar? Este señor tiene que ser él y los muertos que están ahí, si sus familiares los quieren sacar, que los saquen y que los entierren. Porque a nadie le preguntan, dicen, no, los muertos tienen que estar donde están. Pero alguien le ha preguntado a sus familias, ¿este tema está zanjado? No, para esas familias este tema no está zanjado, claro. Porque siguen teniendo sus muertos allí y no los pueden Fernando sacar. Mora, venga, vamos a concluir ya con este tema. Yo creo, tiempo a cada uno, es un tema apasionante para mucha gente, pero creo que... La guerra civil, ya poca gente queda que la viviese, fue una tragedia nacional, que no debió producirse nunca. Jamás. Y fue consecuencia. Sí, que queda gente que la vivió. Sí, claro que queda, pero cada vez menos gente. Sí. Cada vez menos gente. Es decir, gente que sean pues nonagenarios. Y que no debería volver a ocurrir. Nonagenarios, centenarios. Deberíamos aprender de lo que sucedió para que no se repitiese. Y a veces a uno le da por pensar y dice: ¿por qué repetimos la historia? Y a veces la repetimos. Y se repite porque se desconoce. Se desconoce la historia en muchos casos. Y tenemos que conocer la historia. Ya cuando yo estudiaba bachillerato, llegamos al tema de la guerra civil y al Estado franquista y se tapaba todo. Ya no sabíamos lo que había pasado. No sabíamos lo que había pasado. La historia se acababa en el siglo XIX, en el siglo XX no existía. Entonces, hay que volver a sacar. No, hay que aprender para no repetir lo que sucedió. Y está bien claro que hubo un golpe de Estado. ¿Que las circunstancias en España fueron muy complicadas? Sí, eran muy complicadas, pero un golpe de Estado militar. Y además, donde las potencias del eje apoyaron al régimen golpista. Yendo al presente, no voy a relatar la historia porque la película de Itumás y este lo que dice el otro... 10 de junio, exhumación la noticia del Partido Socialista, Tribunal Supremo, que dice que de momento aquí hubo un pronunciamiento del Congreso de los Diputados,
donde mayoritariamente se votó a favor de la exhumación de Franco, donde el Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieron, con lo cual el que calla otorga, luego por tanto estaban de acuerdo con que eso se pudiese hacer, y evidentemente lo que está haciendo el gobierno es hacerlo. ¿Por qué está enterrado Franco en el Valle de los Caídos? Pregunto, ¿por qué está enterrado Franco? Porque lo decidió él. No, ni siquiera lo decidió él. Sí. No. El primer destino que tenía su cadáver, o lo que en su día había pensado, es la capilla de Mingo Rubio, donde está enterrada su esposa, ahí donde quiere. Y es donde quiere llevar el gobierno. Sí. Es decir, el gobierno no quiere sumarle de allí y enterrarlo indignamente, ¿no? Con la dignidad que se merece cualquier cuerpo. Y yo creo que eso. Y yo, lo que no es entendible es que alguien que dio un golpe de Estado esté en un monumento que es patrimonio del Estado, que estamos pagando todos los españoles, los de izquierdas y los de derechas, todos los españoles, su mantenimiento, y me parece razonable que se le lleve al sitio donde está enterrada su esposa, si no pasa nada, porque eso sucede así. Ahí, Benito Mussolini no está enterrado en ningún monumento nacional, en ninguno, y sería un escándalo que quien dé un golpe de Estado o quien provocó una guerra, pues evidentemente tenga la exaltación que tiene. Entonces, vamos a ser razonables. Como vamos a ser. Como, ¿sobre Lenin? Como, mira, ¿a mí qué me vas a contar? No, que hablar de Mussolini, ya que haces una comparación internacional, me gustaría que hablas de Lenin. Pues ah, vale, vale, no, porque. No, no, Stalin, otro asesino. Stalin es el más grande, es el campeón. Pero que a mí, como comprenderás, a mí Lenin me la traía al pairo. Pero te digo una cosa. No, déjame que concluya. Concluye. Pero espero que Vladimir Putin adoptó una decisión con respecto a la momia de Lenin, lo que pasa es que es un atractivo turístico y lo han dejado ahí. Claro. Pero vamos, me parece también demencial. Entonces, yo creo que los restos se deben exhumar, como creo que sería, de verdad, y además esto lo tenía que haber hecho un gobierno de derechas, no un gobierno de izquierdas, como un gobierno de derechas tenía que haber dicho, vamos a aplicar la ley de memoria histórica, lo que supone la exhumación de cuantos cadáveres están enterrados en las cunetas y en las tapias de los cementerios, que hay muchos. Lo que sí que va a quitar un gobierno en Madrid, si gobierna el Partido Popular, se lo digo si viaja mucho a Madrid, es lo de la calle Central, lo de la pegatinita que a mí me ha costado 5 euros. ¿No? Madrid Central. ¿Nos van a devolver el dinero, Antonio? De la pegatina, si es esa medida. Hombre, se lo van a quitar. Ah, no, no, me vendría bien, pero me parece no lo van a quitar, dice Fernando, que está bien informado. No lo van a quitar. ¿Por qué ha contaminado? ¿Porque ha habido índices de contaminación más bajos? Yo no he vuelto a pasar a Madrid desde entonces. No, claro. Ahí lo dejo. Bueno, señores, tenemos el último bloque y vamos a hablar de cosas. Esta sí que es preocupante. Señores, hablaban de los temas preocupantes que preocupan en la sociedad española. Yo creo que se ha llegado a una cifra fatídica, que es la de 1.000 mujeres fallecidas a manos de sus parejas, de sus maridos, de sus exparejas, por eso que se ha denominado en España violencia de género, y que desde que en el 2003 se empezara a cuantificar la cifra de mujeres fallecidas, ayer, 10 de junio, ayer se cumplieron el millar de mujeres fallecidas. Esto no sé si estamos fallando como sociedad, como país, pero lo vamos a analizar enseguida, a ver qué piensan nuestros contertulios aquí, en El Braserillo. Y también esta semana tenemos que hablar, como antes les decía, de otra fecha muy fatídica, muy triste, porque tiene que ver quizá con el fracaso de una sociedad. Ayer lunes viajaba en coche y escuchaba la radio, que es lo más sano que hay, y me sorprendía el chorreo sobre todo de noticias de un informativo que luego hemos visto en las televisiones, concatenando como si de una cascada mortal se tratara las noticias que este lunes de junio nos ofrecía la actualidad, nos ofrecía la vida en España. No somos un país con mala educación. Hay muchísima, inmensamente gente, bueno, hay muchísima más, hay mucha gente buena, no. La gente en España es muy buena, más que mala. Hay muy poquita gente mala. Pero las noticias de sucesos se sucedían. Un hombre mataba a su mujer ayer y luego se suicidaba en Ayamonte. En Madrid otro dispara y asesina a una mujer, que hemos sabido hoy martes que ha fallecido otra mujer también a la que disparó hace un momento, hería a dos personas también. En Valencia, en Alboraya, se producía otra al momento, y la cifra redonda y mortal
se cumplía desgraciadamente. Ya son 1000 las mujeres asesinadas en este país desde que existen las estadísticas oficiales sobre violencia de género. Y después de una reforma de la ley de detenidos, de mujeres que habían denunciado antes y que mataron después, de todo lo que se hace, escuchas esto y te preguntas, ¿en qué se falla? Y vuelvo al escalofrío. Te pido, Manu, por favor, que vuelvas aquí a la cámara. Vuelvo al escalofrío. Ayer lunes, 11 de junio, yo escuchaba la noticia del asesinato de Madrid a las 10 de la mañana. Iban 998. Una hora después, el caso de Huelva, 999. Y claro, con quien viajas le comentas, vas a ver cuánto tardan en decir que llegaremos a las 1000. Y sin quererlo ver, sin querer que ocurra, quizás un crimen más, 3 ayer en 48 horas, que elevaban la cifra oficial desde que en 2003 se registran hasta llegar a la trágica cifra del millar. No es la primera vez, desgraciadamente, que hablamos en este programa de esto tan preocupante, por eso tenemos aquí abajo el teléfono del maltrato y un minuto para cada uno. ¿En qué se está fallando, Fernando Mora? ¿En qué estamos fallando? Es difícil saber en qué estamos fallando. Seguramente la propia cultura que se transmite. Yo muchas veces se reciben en el WhatsApp, ¿verdad? Memes con actitudes machistas. A veces son comentarios, a veces son bromas, a veces son actitudes, en definitiva, incalificables. Yo creo, sinceramente, que la sociedad tiene que hacer una reflexión sobre lo que está pasando. Esto envilece a la sociedad en la que vivimos. No es concebible que se puedan dar este tipo de casos y, además, en número tan elevado. El machismo, desde que se contabiliza, ha matado más que ETA. Bueno, un poquito más, sí. Ha matado más que ETA. Y desde luego, me parece que debemos afrontar todo esto y que la gente debe de parar. No es un tema familiar, no es algo que se tenga que resolver en el entorno de la familia. La sociedad tiene que dar respuesta. ¿Mediante qué? Mediante la educación de los hijos, mediante la educación en las escuelas, mediante la transmisión de valores. Y a veces todas esas cosas fallan y fallan en demasía. Ha dicho una cosa muy importante, Fernando. Ha dicho lo que nos llega por el WhatsApp. La otra noticia que podríamos haber tratado era que menores de 8 años, de 7, de 6 años, tienen acceso y que son uno de los mayores consumidores de porno, de pornografía. Claro, está al alcance de todo el mundo el Internet, pero también está el control parental en los teléfonos, ¿no? Niños, como dices, de la educación, si esos bebés, esos cachorritos están viendo pornografía, pues están viendo a la mujer como un objeto. Sí, pero fíjate solamente una apreciación. La chica esta que se suicidó el otro día, en Iveco, porque se fue difundiendo un vídeo en el que mantenía relaciones sexuales y los medios de comunicación pero han incidido. Sí, pero fíjate tú ese tipo de vídeos que circulan por ahí, donde la mujer acaba siendo, con perdón, no me gusta utilizar estas palabras, una puta, y el hombre un machote. Esa es la concepción que se tiene. Y los hombres, cuando ven esos vídeos, muchos de ellos se ríen. Y se comparten. Y sin embargo, las mujeres tienen que sentir avergonzadas. Sobre ese tema, que no lo hemos dicho, pero se ha hablado mucho de los medios de comunicación, que la ley de protección de datos te obliga a no decir nombres, a no... Bueno, ha habido televisiones, y no esta no, ha habido medios de comunicación que han estado insistentemente, de una manera muy cansina, dando el nombre de la mujer. Vamos, ya lo único que faltaba era ya hasta admitir eso. Por eso nosotros no hablamos de eso, lo has sacado tú. Bueno, Roberto, esto es muy preocupante, vosotros sois políticos, la gente pide, por eso hacía esa pregunta, ¿en qué estamos fallando la sociedad? Porque la sociedad tenemos jueces, tenemos medios, hay policía, ¿de acuerdo? Hay un teléfono que para que la gente denuncie, para que la mujer no sea cobarde y denuncie también. ¿Pero qué estamos fallando? La misma pregunta para todos. Yo, como persona joven que soy, me preocupa bastante, porque muchísimos de estos casos que se producen tienen como protagonistas a personas menores de 35 años apenas. Es decir, que la violencia intragénero, la violencia entre personas y la violencia doméstica se produce cada vez a edades más tempranas. Y luego, por otro lugar, cualquier cifra que sea diferente a cero ya es una catástrofe, y es una catástrofe nacional. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, creo que el problema radica en que tenemos una sociedad
falta de valores y falta de educación. Pero falta de educación no entendida como esas instrucciones o como esas temáticas que se instruyen o que se aportan en los colegios. Aquí tenemos, por ejemplo, a un maestro y demás que no lo puede confirmar, que por supuesto desde los aulas y desde el sistema educativo pues se intenta erradicar esta conducta mucho más allá de los aulas. Pero es muy difícil sacar de esta sociedad enviciada con la violencia a personas que viven, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Como decíamos, sobre todo a personas que viven rodeadas de violencia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo pienso y soy fiel defensor de que las personas no son malas por naturaleza, sino que malos son los ejemplos. Y si los chiquillos, las personas más jóvenes, viven rodeadas de violencia en los videojuegos, en los noticieros, incluso en la realidad social, en el deporte, que vemos cuando se produce, bueno, pues una falta mal pitada, pues hablo del fútbol, por ejemplo, un penalti que es discutible y demás, llegan a las manos, a la propia agresión. Es muy, muy, muy complicado cuando esos ejemplos, cuando ídolos, cuando al final entornos y acciones que se reproducen habitualmente entre los jóvenes, erradicar la violencia determinada de todos y de todas las personas que viven en este país. Bueno, pues, es muy difícil, muy complicado, pero hemos llegado a una cifra que no tendría que superarse nunca. No sé si cuando estemos haciendo este programa estará ocurriendo esto. Y Esteban Paños, que también tiene su reflexión, ¿no? Yo estoy bastante fastidiado con este tema porque son 1.000 mujeres, y no son 1.000 mujeres, son 1.000 tragedias, 1.000 familias, 1.000, muchísimos niños que quedan huérfanos, sí, muchísimas familias. Y yo voy a empezar mi intervención diciendo que esto se llama violencia machista. Y así me lo han enseñado trabajando en el Consejo de la Mujer en Toledo, del cual me siento orgulloso de haber podido aportar y sobre todo aprender. Yo creo que esto hay que cambiarlo, y nosotros, los hombres, somos los principales agentes de ese cambio. Puesto que lo llamamos violencia machista, somos nosotros los que tenemos que decirle a los demás hombres que no hay que agredir a las mujeres. Ni una más de las 1.000 y ni una menos, porque nos faltan todas, porque nos duelen todas. Esto es terrible, de verdad, ¿eh? Tener que dedicar hoy unos minutos, Jesús, a hablar de 1.000 mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas es terrible. Por tanto, consenso, educación, no permitir actitudes machistas, no consentir actitudes machistas, no consentir, no difundir vídeos, WhatsApp, tal, trabajarlos desde pequeño e irlos abordando poquito a poco para que podamos lograrlo. Estamos en el Ecuador del año, estamos en el mes de junio, estamos en el primer semestre, 23 mujeres fallecidas, la cifra del año pasado, 2018, creo que fueron 47-48, ¿se podría superar o no? Ojalá, ¿no? A ver aquí el educador, muy brevemente, Daniel Arias. Bueno, vamos a ver, esto es un drama, y eso lo pensamos todos. Pero es que hay una ley, somos un país que tiene una ley para esto y siguen sucediendo. Entonces yo creo que nuestra labor como políticos es sentarnos y revisar esa ley, si está yendo bien, no, si está incidiendo realmente en lo que sucede, de dónde viene la problemática, de dónde viene esa violencia, a qué grado se llega y por qué para ejercer esa violencia, qué está pasando, ¿no? Eso es lo que nosotros nos tenemos que sentar, y no solo los políticos, sino que tenemos que es buscar asesoramiento de todos los profesionales de esos ámbitos. Y a partir de ahí ver si la ley va bien encaminada o no va bien encaminada, porque lo que es un hecho es que desde que está la ley ha aumentado la cifra y eso es un drama. Y algo estaremos haciendo mal también con esa ley, ¿no? Y bueno, yo también quería decir que muchas de esas víctimas vienen de personas que reinciden. Y nosotros hemos pedido en el Congreso, no lo hemos podido pedir, pero hemos pedido la prisión permanente revisable. Nosotros nuestro programa lo llevamos a nivel nacional y lo pediremos ahora que estamos en el Congreso de los Diputados. Y bueno, para nosotros es una tristeza que todos los partidos se niegan a esto, ¿no? Pero es que en un porcentaje muy alto son reincidentes, y se sabe que lo han hecho una vez y salen, ¿no? Entonces, bueno, creemos que hay que revisar la ley, que hay que conversar con todos los agentes, ver de dónde radica esa violencia, de dónde viene, para poderla atajar, y luego, pues, si algunas personas no tienen que salir de la cárcel, pues creemos que no deben salir nunca. Ese sí que ha sido un debate, ese sí que lo hemos tenido aquí, el de la prisión permanente revisable. Estamos ya fuera de tiempo con Montesino. España no es un país machista, pero sí es cierto que hay actitudes machistas.
Yo lo veo como un problema de educación, pero educación desde la niñez, desde que eres pequeñito, desde los 5 o 6 años, pero también en las casas. Los padres también tienen que ser responsables de esa educación. Además, la ley, hay que endurecer la ley, pero además hay que hacerlo de forma ejemplarizante. Cuando alguien graba un vídeo de esto, pues es cierto que hay dos personas y es por un consentimiento, pero yo no he visto que la ley persiga esos vídeos, que haya alguna ley que persiga esos vídeos, que esos vídeos se divulguen. Por lo tanto, es la ley quien debe de... debe ser el legislador el que debe de elaborar una ley para prohibir este tipo de vídeos. Todo esto ha venido porque en este país hace ya mucho tiempo que se perdieron los valores morales. No hay códigos morales en este país. Todo da igual, todo es bueno, todo es válido y así nos va. Antonio. Yo creo que efectivamente los hábitos y los usos sociales actuales han hecho quebrar los valores. Es que no tiene otra explicación. Y han hecho quebrar los valores porque ahora tenemos herramientas que nos hacen, no sé, pensamos que somos más poderosos porque tenemos más capacidad de comunicación y demás, pero eso al final banaliza lo que son los valores morales de la gente. Y bueno, hasta el punto de que la violencia se considera como la salida natural. Es que es absolutamente, o sea, desastroso, ¿no? Y lo que sí me preocupa, me llama la atención, es que precisamente cuando estas estadísticas han sido mayores, se han puesto más medios por parte de todas las administraciones, más recursos de todo tipo, institutos, asociaciones, subvenciones, teléfonos, etcétera, etcétera, y cada vez aumentan más los casos. Es preocupante. Cuanto más dinero destinas a evitar esta lacra, resulta que sube. No, tenemos que plantear esto muy seriamente. Sí, señor. Y en cuanto a la educación, yo tengo una frase siempre que he dicho que la educación de un niño empieza 50 años antes de nacer. De todas formas, ¿escuchado? La educación de un niño empieza 50 años antes de que nazca. Y eso quiere decir que los valores están en casa. Y en casa no se tienen que perder esos valores. Si me estás viendo y eres padre o madre de un chaval, pues hay cosas que no pueden ver. Porque ellos luego, el cine, los vídeos, la pornografía, todo esto es lo que están viendo, y porque tienen acceso a todo, absolutamente a todo. Pero bueno, los seis lo han dicho, ¿no? La educación. Fernando, muy, muy breve, que tenemos contextos sociales diferentes, claro. Que las cosas se producen de diferente manera. La sociología es una ciencia que realmente hay que tener en cuenta a la hora de analizar los comportamientos sociales, y hay que decir una cosa, es decir, contabilizamos desde determinado año, ¿no? 2003. Pero esto sucedía antes también, lo que pasa es que no se contabilizaba. Acordaos aquello de que se trataba cuando salía en aquel periódico infausto que se llamó El Caso, que ya no existe, ¿no? Sí, y que generaba morbo y se vendía como rosquillas. Claro. Y allí aquello era la maté porque era mía, claro. O se ha cometido un crimen amoroso. Bueno, señores, se ha producido la noticia a lo largo del debate, ya casi son las 12 de la noche, pero el PP se compromete a dar cargos a Vox en entes del Gobierno de Madrid. Es decir, que no solo Pedro Sánchez se compromete a dar cargos a Pablo Iglesias en entes del Gobierno de España, sino también parece ser que bueno, esa noticia está ahí. Es decir, como Montesinos, que aquí que se pide peaje, que hay que pagar peaje. Es lógico y normal, o sea, Vox no va a regalar sus votos, es que es lógico y normal, porque al final le faltará esa promoción política, que es al fin y al cabo al que se le vota. Claro, bueno. Un acuerdo de gobierno tiene que pasar porque los miembros de los diferentes partidos formen parte de esos gobiernos. Me parece que es lógico. Una tesis razonable, o sea, Roberto, nada fuera de lo normal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer, Jesús. Don Fernando, muchísimas gracias por su presencia también aquí. Daniel, bienvenido. Un placer, he estado muy a gusto. Pues nada, muy bien, pues, de verdad. Gracias. Cuando quieras repetir, ahí tienes tu mesa y tu taza también. Esteban, muchísimas gracias. Feliz Corpus a todos los toledanos también, que es el jueves. Muchas gracias. Aquí os esperamos a todos en Toledo, una ciudad acogida. Pasaremos calor, ¿no?, en el Corpus de Toledo, ¿verdad, Antonio? Pero el jueves es no, el otro. El siguiente. Por eso, si tendremos tiempo el martes. El martes lo vamos a dedicar a unas fotografías que me han mandado del Corpus. El martes estamos inmersos en pleno Corpus, ya. Montesino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, nada, hasta aquí este tiempo de opinión, de análisis, de actualidad, que volverá en 7 días. A esta su televisión de cercanía. Hasta entonces, que sean felices.